¿Qué le hace la sal a tu cuerpo? ¿Por qué el consumo de azúcar, grasas y sal se considera el origen de una pandemia? ¿Qué pasa con los sustitutos de azúcar? ¿Sabes que consumes veneno? ¿Cuáles son los autos más inseguros y cuáles no cumplen con las normas mexicanas? ¿Cuáles legisladores y gobiernos han servido a la industria de la comida chatarra? ¿Y cómo consumir de manera más sostenible y sustentable? Un grupo de especialistas de la organización ciudadana El Poder del Consumidor tiene esas y otras respuestas a las preguntas más comunes de cualquier persona. No te pierdas En Defensa del Consumidor, un programa donde importan tus derechos. La premier es cada martes a las 8:30 de la noche, hora del centro de la República. En Defensa del Consumidor, por Estudio B, el nuevo canal de Sin Embargo al Aire en YouTube. ¿Ya te suscribiste? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Son hoy las 5 de la tarde con 2 minutos y damos inicio a esta transmisión especial de este lunes 5 de febrero conmemorativo de la Constitución de México, Alejandro, porque en unos segundos comenzará la transmisión también desde Palacio Nacional de este conjunto de iniciativas presentadas por el presidente López Obrador ante el legislativo. Así es, señor Delgado, pues se antoja, como el mismo presidente lo sabe, como lo ha planteado, es el último paquete de iniciativas que él enviará. Es muy probable que muchas de esas iniciativas, si no es que todas, no pasen el Congreso, el legislativo, pero es sin duda la gran batalla, una batalla contra los grupos de poder enquistados en el poder legislativo y en el poder judicial. Y en los organismos constitucionales autónomos. Bueno, de ahí se desprende todo lo demás, porque la iniciativa en realidad es para retar al legislativo, a los grupos enquistados ahí, y para decirle al judicial, aquí estoy. Ese es, por eso le hemos llamado la gran batalla. Ahora, la misma composición o el planteamiento de estas serie de iniciativas son para retar al resto de los poderes que están enquistados en torno a estos dos, que son dos poderes de la Unión. Y pues bueno, en cualquier momento se va a presentar, ya está la transmisión en vivo en Palacio Nacional, desde Palacio Nacional. Se la vamos a transmitir, por supuesto, íntegra aquí en Los Periodistas. Sí, este día se cumple un aniversario más, el 107 aniversario de la Constitución General de la República, aprobada el 5 de febrero de 1917 en Querétaro, donde hoy también
tuvo lugar la ceremonia solemne por este aniversario. 117. Con razón me estaba fallando en el inconsciente que no estaba preciso. Sí, 117 aniversario de la Constitución de Querétaro, donde hoy precisamente se celebró la ceremonia solemne de aniversario. Y fue esperada no solo porque la ausencia del presidente López Obrador en ese lugar, sino también por el mensaje, por la conducta que asumiría de manera particular el Poder Judicial de la Federación. No asistió la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y cabeza de uno de los tres poderes del Estado. Fue en su lugar el ministro Pérez Dayán quien pronunció el discurso a nombre del Poder Judicial, un discurso, por cierto, que naturalmente es importante escuchar, pero que está siendo aplaudido a rabiar, pues por la oposición de derecha, que hoy más que nunca está atrincherada en ese poder judicial, porque no tiene tampoco el respaldo popular, ya no digamos en la presidencia de la República, sino tampoco en el poder legislativo. Así es que, Alejandro, hoy el valladar de la oposición de la derecha está realmente en el poder judicial, y cualquier expresión que haya por parte del poder judicial, del sector dominante de ese poder, pues es ovacionado por la derecha. Es correcto, así es. Como les decíamos hace un buen rato, pues son ínsulas todavía de poder, son cabezas de playa, digamos, de un poder que ha sido dominante en México. Recordemos que apenas en 2018 se dio una transición política después de la transición simulada del año 2000. Apenas en 2018 realmente hubo un cambio, una transición entre los dos poderes dominantes de la nación, que han sido dominantes estos poderes por décadas y décadas en México. Por eso, esta es una batalla fundamental que es probable, Álvaro, que no se consolide necesariamente en reformas. Es decir, la batalla no solamente es lograr las reformas, porque es muy probable que no se logre, no se tienen los votos para lograr las reformas en, al menos con este Congreso. Sí. Pero lo que se va a plantear a continuación en esta, que es la gran batalla, es exponer a los poderes, a los poderes de facto. En la medida en la que el presidente plantea, a ver, yo tengo una responsabilidad, voy a presentar este paquete de iniciativas donde planteo esto y esto y esto y esto y esto. Si el legislativo decide no pasar estas iniciativas, ya es una bronca del legislativo. Nada más que estoy de alguna manera dejando un testimonio y estoy también dejando un testamento de lo que debe ser una urgencia para la nación, que es transformar los poderes, al poder legislativo, que es revertir las pensiones, que es cambiar, y ahora lo vamos a ver en unos momentos más en qué de cómo se compone todo este paquete. Estuvo circulando el presidente de la República, están viendo ustedes imágenes totalmente en vivo, está entrando con su compañera, con Beatriz Gutiérrez Müller, está caminando por estos que son los pasillos de Palacio Nacional rumbo al... Están en los honores a la bandera previo a que el presidente pronuncie este, que será un discurso, como decíamos, de presentación de iniciativas, pero a la vez de una declaratoria de guerra final a ciertos poderes. Es muy curioso, Alejandro, que este 2024... se cumplan también exactamente 30 años de que el entonces presidente Ernesto Zedillo dio un golpe a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De un manotazo,
disolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y aquel entonces, todo el mundo, la mayoría, los que hoy hablan de una dictadura, colgaron el pico. Sí. Hace exactamente 30 años. Y hoy, a 30 años justamente, en este mismo momento, en este recinto, el presidente Andrés Manuel López Obrador va a formular una propuesta. No falta que sea aprobada por el Congreso, donde no tiene mayoría. Pero esta propuesta es muy distinta a la que presentó hace exactamente 3 décadas Ernesto Zedillo, que fueron votadas con los ojos cerrados por el PRI, por el PAN, en enero de 1995. En alrededor de 20 días, Alejandro, Ernesto Zedillo disolvió la Suprema Corte de Justicia, jubiló a prácticamente todos los ministros de la Corte y lo sustituyó por otro puñado que él definió y luego, pues, ya tuvo una corte que ha sido la corte que ha prevalecido hasta ahora, Alejandro. Estamos escuchando, está escuchándose ahí en el recinto, se está escuchando el himno nacional. Esa es la razón por la cual el presidente, se ven escenas de la banda de la banda de guerra, que supongo que es la de la Secretaría de Marina, que es la de la CEMAR, creo. Y vemos, para darle un carácter más solemne, vemos al presidente esperando el toque del himno nacional, que es lo que ustedes alcanzan a escuchar de fondo. Obviamente vamos a conversar con ustedes, les vamos a contar de qué se va a tratar, les vamos a pasar íntegro el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador en esta que es una presentación de iniciativas. Yo pensaba, Álvaro, cuando tú decías lo de hace 30 años, efectivamente en diciembre, la gente estaba atareada con una crisis económica brutal cuando Ernesto Zedillo dio este gran golpe. Vamos en vivo a escuchar qué es lo que está sucediendo allá en Palacio Nacional y siempre estaremos aquí atentos para irlo comentando, explicando. Lo acompaña la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de México. También nos acompañan integrantes del Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno de México, representantes de medios de comunicación y quienes nos siguen por internet a través de las redes sociales. Reciban todos la más cordial bienvenida. Escuchemos el mensaje que dirige el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Amigas y amigos, mexicanas, mexicanos, conmemoramos en esta fecha histórica un aniversario más de la Constitución de 1917, vigente, y en este recinto donde se aprobó la Constitución Liberal de 1857, doy a conocer al pueblo de México los fundamentos y motivos que me inspiran para presentar un paquete de iniciativas de reformas legales orientadas a modificar el contenido de artículos antipopulares que fueron introducidos durante el periodo neoliberal o neoporfirista, todos ellos
todas esas reformas del periodo neoliberal, contrarias al interés público. Se trata de adulteraciones que niegan el sentido general de nuestra Carta Magna, que fue fruto de un movimiento popular revolucionario y por lo mismo concebida desde el inicio con un espíritu nacional, social y, subrayo, público. Las reformas que propongo buscan establecer derechos constitucionales y fortalecer ideales y principios relacionados con el humanismo, la justicia, la honestidad, la austeridad y la democracia que hemos postulado y llevado a la práctica desde los orígenes del actual movimiento de transformación nacional. Sostengo que el humanismo mexicano se nutre de la herencia cultural que nos legaron las grandes civilizaciones mesoamericanas y de la fecunda historia política de nuestro país, con sus próceres ejemplares como el padre de nuestra patria, el cura Miguel Hidalgo y Costilla, que no solo luchó por la independencia, sino también y con mayor énfasis por la justicia. Por eso la fecha que más celebra el pueblo de México es la del inicio, la del grito de Dolores, y no la de la consumación de la independencia ocurrida 11 años más tarde. A los mexicanos nos importa más el precursor, el cura Hidalgo, que Iturbide, el consumador, porque el cura era defensor del pueblo raso y el general realista representaba a la élite, a los de arriba, y solo buscaba ponerse la diadema imperial. Hidalgo estaba hecho de otra madera. Fue el primero en proclamar la abolición de la esclavitud. En el pensamiento y en las acciones, Hidalgo era todo un revolucionario y no se andaba por las ramas. Por ejemplo, en una de sus cartas al intendente Juan Antonio Riaño, escribía: "No hay remedio, señor intendente. El movimiento actual es grande y mucho más cuando se trata de recobrar derechos santos concedidos por Dios a los mexicanos, usurpados por unos conquistadores crueles, bastardos e injustos, que auxiliados de la ignorancia de los naturales y acumulando pretextos santos y venerables, pasaron a usurparles sus costumbres y propiedad y vilmente de hombres libres convertirlos a la degradante condición de esclavos". Por ese pensamiento, los oligarcas realistas no solo lo asesinaron, sino que le cortaron la cabeza y, a manera de escarmiento, la exhibieron por más de 10 años en la plaza principal de Guanajuato. Lo mismo se puede decir de la vida pública de otro cura bueno y rebelde, José María Morelos y Pavón,
quien dio a conocer en Chilpancingo, Guerrero, en 1813, un documento conocido como Sentimientos de la Nación, un texto fundacional en el que se recoge y expresa en pocas palabras, con sencillez y buena prosa, un tratado de humanismo aún vigente por su relevante dimensión social. Los 23 puntos dictados por Morelos son de gran profundidad en el terreno de la democracia y de la legalidad, pero hay cuatro de estos postulados que me parecen de una excepcional trascendencia humanista. Decía, por ejemplo, Morelos, que se modere la indigencia y la opulencia. Digo, en esta ocasión, no encuentro una fórmula más sencilla para tratar el añejo problema de la desigualdad económica y social en nuestro país. Y aunque parezca increíble y nos sorprenda, en los tiempos del neoliberalismo, que terminaron hace 5 años, la desigualdad se volvió aún más extrema y ofensiva. Por eso, el combatirla con una mejor distribución de la riqueza, del ingreso y del presupuesto es hoy una de nuestras mayores y más importantes tareas. Y avanzar para lograrlo debe seguir siendo nuestro principal motivo de orgullo. Pensaba Morelos, lo cito, que se eleve el salario del peón. Fíjense cómo lo elabora. Son unas cuantas palabras, que se eleve el salario del peón. ¿Acaso no es también lo suficientemente clara esta demanda? Partamos de la base de que durante el periodo neoliberal, al que he hecho referencia en infinidad de ocasiones y que afortunadamente en nuestro país ya se acabó con esa pesadilla, el empobrecimiento del pueblo se hizo acompañar en esos 36 años con una pérdida sistemática y permanente del poder adquisitivo del salario. Pedía a Morelos que se eduque al hijo del campesino y del barretero igual que al hijo del más rico hacendado. Este principio básico tiene que ver, sin duda, con la educación pública, gratuita y de calidad, la cual estuvo en riesgo, no lo olvidemos, en el periodo neoliberal, cuando se pretendió privatizar la enseñanza y dejarla a expensas de libre mercado, como si se tratara de una mercancía. En esencia, la mal llamada reforma educativa del sexenio anterior era eso, que la enseñanza no fuese un derecho, sino un privilegio reservado únicamente a las familias que pudieran pagarla. Ahora, guiados por el anhelo de Morelos, estamos ocupándonos de 4 acciones básicas: tratar a las maestras y maestros con dignidad y no regatearles sus derechos laborales, nunca más desprestigiar al Magisterio Nacional, mejorar los planteles educativos mediante el programa La Escuela es Nuestra, reformar, como lo hemos hecho, los contenidos educativos de los libros de texto,
para devolverles el civismo, la ética, la historia y el humanismo, sin menoscabo de las matemáticas, la química, la física y otras disciplinas de las ciencias naturales. Convertir en derecho constitucional el que estudiantes de familias pobres puedan obtener becas para terminar sus estudios, porque para hacer efectivo el derecho a la educación no basta con dar acceso gratuito a los planteles escolares. Si las niñas, niños y jóvenes no tienen para comer, vestir y transportarse, simplemente no pueden estudiar. Y en esas condiciones, un apoyo económico, una beca, por modesta que sea, puede hacer la diferencia entre ir a la escuela o quedarse al margen de la educación, exigía Morelos. Que existan tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte. Este precepto obliga a terminar con la impunidad y que se deje de castigar exclusivamente a quienes no tienen con qué comprar su inocencia y se proteja a los delincuentes de cuello blanco. El Poder Judicial no puede seguir siendo un conjunto de instituciones al servicio de intereses políticos y económicos. Por el contrario, debe asumir su papel de garante de la justicia y hacer valer un auténtico Estado de Derecho, en el cual nada ni nadie se sitúe al margen de la ley o por encima de ella. Aunque estos son para mí los postulados más precisos y vigentes, hay en los sentimientos de la nación otros puntos de gran trascendencia. Por ejemplo, el que declara libre e independiente de España a América, también de cualquier otra nación, gobierno o monarquía. El que establece que la soberanía dimana del pueblo, el que reafirma que somos una república y divide los poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, el postulado de que el gobierno liberal debe sustituir al tiránico, el reclamo de leyes generales que valgan para todos, para todas, y por tanto, la tácita abolición de los fueros y de los privilegios. El punto 15 proscribe para siempre la esclavitud y la distinción de castas, cito textualmente, quedando todos iguales, y solo distinguirá a un americano de otro el vicio y la virtud. Y algo verdaderamente visionario de este cura, profundamente humano y precursor de la justicia, declara Morelos prohibida la tortura. Con la Revolución Mexicana se retoman estas demandas populares y se agregan otras de gran trascendencia. Los Flores Magón, Francisco Villa, Emiliano Zapata, Francisco I. Madero, general Lázaro Cárdenas, condujeron al pueblo para establecer un nuevo orden económico, social y político que convirtió en realidad el derecho de los campesinos a la tierra. La demanda de salarios y jornadas justas para los trabajadores, el dominio de la nación sobre nuestros recursos naturales y otros anhelos de justicia, libertad, democracia y de soberanía nacional. Pero al paso del tiempo, estos derechos alcanzados con el sufrimiento y el sacrificio de millones de mexicanos en la lucha
de independencia, de reforma y de revolución, fueron perdiendo vigencia en tanto que se restablecían fueros y privilegios en beneficio de una élite de poder económico y político. No hace falta argumentar mucho sobre cómo en el periodo neoliberal o neoporfirista de 1983 a 2018, toda la vida pública de México estuvo controlada por una minoría ambiciosa y rapaz. México era país de unos cuantos y para ellos el pueblo no existía. Por eso la gente, cansada de tanto abuso y desprecio, apoyó el actual movimiento de transformación, el cual ha logrado reivindicaciones verdaderamente profundas, de manera pacífica, sobre todo en el terreno de la justicia social y del combate a la corrupción. Ahora son tomados en cuenta los estudiantes, los jóvenes, las mujeres, los adultos mayores, los indígenas, los campesinos, los trabajadores, los artistas, las maestras, maestros, los comerciantes, los pequeños y medianos empresarios. Y la nueva política económica auspicia prosperidad de todas y todos los mexicanos, desde abajo hacia arriba. En especial, se ha logrado reducir la pobreza y la desigualdad. No obstante, es indispensable proteger lo que hemos alcanzado. Entre todos y desde abajo, todo lo que se ha logrado en beneficio del pueblo y continuar luchando por una sociedad mejor, más justa, libre, igualitaria y fraterna. Con ese contexto es que presentamos el día de hoy, este día histórico, las siguientes reformas constitucionales que en esencia proponen lo siguiente. Uno, reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y a los pueblos afromexicanos como sujetos de derecho público, atendiéndolos de manera preferente por ser los habitantes más antiguos y, sin embargo, los más olvidados de México. Consultarlos cuando se realicen obras que puedan afectar su vida o entorno y dotarlos de legitimidad jurídica para recibir recursos del presupuesto y promover acciones de inconstitucionalidad de leyes que les afecten. Dos, reafirmar el derecho a la pensión de adultos mayores a partir de los 65 años y aumentar el monto año con año. Y lo mismo para personas con discapacidad, quienes recibirán una pensión de carácter universal. Tres, otorgar becas a estudiantes de familias pobres en todos los niveles de escolaridad. Cuatro, garantizar atención médica integral de manera gratuita a todos los mexicanos. Cinco, que los trabajadores y sus familias puedan ser dueños de sus viviendas. Seis, prohibir el maltrato a los animales. Siete, proscribir en el territorio nacional el maíz transgénico y la extracción de hidrocarburos mediante el fracking.
no otorgar concesiones para la actividad minera a cielo abierto. 8. Hacer respetar las zonas con escasez de agua y solo autorizar en ellas concesiones para uso doméstico. 9. Prohibir el comercio de vapeadores y de drogas químicas como el fentanilo. Penalizar con severidad el delito de extorsión que lleva a cabo la delincuencia organizada y hacer lo mismo con el delito fiscal ejercido por la delincuencia de cuello blanco mediante el uso de las llamadas factureras. 10. No permitir bajo ninguna circunstancia que el aumento al salario mínimo sea menor a la inflación anual. 11. El salario mínimo para maestras, maestros de educación básica de tiempo completo, así como el de policías, guardias nacionales, soldados, marinos, médicos y enfermeras, no podrá ser menor a lo que perciben en promedio los trabajadores inscritos al Seguro Social. 12. Se propone revertir las reformas de pensiones, tanto la aprobada durante el gobierno de Ernesto Zedillo en 1997 como la impuesta en el 2007 por Felipe Calderón, porque afectan injustamente a trabajadores del Seguro Social y del ISSSTE, pues les impiden jubilarse con el 100% de su salario. Para reparar este daño a los trabajadores en general, desde el 1 de mayo de 2024, se va a crear un fondo semilla de 64 mil 619 millones de pesos que se irá incrementando poco a poco. Al mismo tiempo que se utilizará lo necesario para compensar a los trabajadores afectados por las reformas antilaborales del periodo neoliberal. 13. Garantizar a los mexicanos el derecho a la educación y al trabajo. Y en el caso de los jóvenes, cuando no estén estudiando ni tengan oportunidad de conseguir un empleo, el Estado debe contratarlos y pagarles el equivalente a un salario mínimo durante un año, mientras se forman o capacitan en tiendas, talleres, empresas o cualquier actividad productiva del campo o la ciudad, tal como opera actualmente el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. 14. Todos los campesinos que quieran cultivar sus tierras, sembrando árboles frutales y maderables, contarán con un jornal seguro, justo y permanente, como sucede con el programa Sembrando Vida. Los campesinos y pescadores seguirán recibiendo el apoyo directo del programa Producción para el Bienestar. Se mantendrán precios de garantía para la compraventa de alimentos básicos y se continuará entregando fertilizante gratuito a todos los pequeños productores del país. Para cumplir con un acto básico de justicia, que coman los que nos dan de comer. 15. Se utilizarán para trenes de pasajeros los 18 mil kilómetros de vías férreas concesionados durante el gobierno de Ernesto Zedillo y actualmente
destinados únicamente al transporte de carga. Asimismo, el Estado estará obligado a garantizar el derecho del pueblo a los servicios de Internet, ya sea con una empresa pública o a través de concesiones a compañías particulares. En la reforma constitucional que proponemos y se entregará el día de hoy, se le devolverá a la Comisión Federal de Electricidad su carácter de empresa pública estratégica en beneficio de los consumidores domésticos y del interés nacional, criterio que le quitaron durante el periodo neoliberal con el propósito de favorecer la privatización de la industria eléctrica. 16. La nueva iniciativa de reforma electoral que presentaremos al Congreso desde el día de hoy, repito, contempla la reducción de los gastos destinados a campañas y a partidos políticos, la disminución del número de regidores en gobiernos municipales, el que se evite el uso de excesivas estructuras burocráticas electorales y eliminar las candidaturas plurinominales. El Congreso de la Unión se integrará por 300 diputados y no por 500. Y el Senado se conformará con 64 y no con 128 legisladores, como ocurre ahora. Asimismo, tanto los consejeros como los magistrados de los organismos electorales serán electos por el voto libre, directo y secreto de todos los ciudadanos. Se fortalecerá la democracia participativa con la reducción del 40 al 30% de participantes en consultas populares para hacerlas válidas, efectivas y vinculatorias. Esto mismo aplicará en el caso de la revocación del mandato. 17. De igual forma, jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, en vez de ser propuestos por el Poder Ejecutivo y nombrados por diputados y senadores en los congresos, serán electos de manera directa por el pueblo, porque solo el pueblo puede salvar al pueblo. 18. Para evitar que la Guardia Nacional se corrompa, como sucedió con la antigua Policía Federal, por la falta de doctrina, profesionalismo y lealtad al pueblo, se propone que esta institución, creada para cumplir tareas importantes de seguridad pública, forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, con estricto respeto a los derechos humanos. 19. Convertir en política de Estado la austeridad republicana. Se volverá a redactar con mayor claridad y contundencia en el artículo 127 de la Constitución el principio de que ningún servidor público de los tres poderes pueda ganar más que lo que perciba legalmente el presidente de la República. De igual modo, no se permitirán privilegios ni extravagancias en ninguno de los poderes del gobierno federal para llevar a los hechos las palabras y las recomendaciones
a los servidores públicos del presidente Benito Juárez, quien sostenía, lo recuerdo, para que no se tenga nada más el retrato del presidente Juárez y se olvide su pensamiento y su obra. Decía, no se puede gobernar a base de impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No se pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala. 20. Eliminar todas las dependencias, y esto se propone, y organismos onerosos y elitistas, supuestamente autónomos, sí, autónomos, del pueblo, no de la oligarquía, creados durante el periodo neoliberal con el único propósito de proteger negocios particulares en contra del interés público. Amigas, amigos, estas iniciativas de reformas a la Constitución y a las leyes, como he dicho, serán entregadas el día de hoy por la Secretaría de Gobernación a la Cámara de Diputados para que en esta legislatura, en lo que falta de esta legislatura o en la próxima, se analicen, debatan y en su caso se aprueben para beneficio de la mayoría del pueblo. La esencia de estas normas y nuevos derechos es reencauzar la vida pública por la senda de la libertad, la justicia y la democracia, como lo demandaron y exigieron con sus luchas nuestros antepasados y sus abnegados dirigentes. Estas propuestas son a todas luces distintas y contrapuestas a las reformas que se aprobaron durante todo el periodo neoliberal, cuando jamás en los 36 años de ese oscuro periodo se pensó en beneficiar al pueblo, sino fundamentalmente en ajustar el marco legal para facilitar el despojo, la corrupción y la entrega de bienes del pueblo y de la nación a una minoría. Nunca, repito, en los 36 años de dominio oligárquico se reformaron los artículos de la Constitución para procurar la justicia. No hay nada que lo demuestre. Todo lo aprobado por los legisladores en ese largo y nefasto periodo tuvo como distintivo el afán de lucro y el desprecio por las mayorías. Ahora, afortunadamente, estamos viviendo otro momento, un momento estelar en la historia de nuestro país. Y nos juzgaría mal la historia si no actuáramos de manera consecuente con las ideas y los principios que enarbolaron e hicieron valer nuestros antepasados, nuestros héroes, nuestros mártires. Estoy consciente también que el éxito de la transformación en marcha no depende únicamente de las reformas a la Constitución
y a las leyes. Hay otras cosas que son también muy importantes, fundamentales. Por ejemplo, el cambio de mentalidad del pueblo, lo cual en buena medida hemos conseguido entre todos y desde abajo, y que conocemos como la revolución de las conciencias, porque de ello depende en mucho evitar cualquier retroceso antipopular en el futuro. Además, como es sabido por muchos, estamos predicando y gobernando con el ejemplo. Ya ha quedado de manifiesto que somos partidarios del humanismo. Sin embargo, sería un error confiarnos y dejar pasar esta oportunidad histórica para hacer todo lo que esté a nuestro alcance con el propósito de afianzar valores, ideales, y volver a imprimirle a la Constitución su carácter democrático y, sobre todo, eminentemente social. Sigamos avanzando, no dejemos de luchar ni un solo día. Pensemos siempre que nuestros esfuerzos y fatigas de la actualidad, fatigas de hoy, significan construir la defensa de lo alcanzado en beneficio de las nuevas generaciones. No perder el tiempo, no caer en el inmovilismo. No olvidemos que si por nuestros errores, desidia o desviaciones, y valiéndose del dinero o la manipulación que llevan a cabo en los medios de manipulación, que no de información, los reaccionarios logran regresar al poder, que sea mucho lo que tengan que echar atrás y que la regresión les resulte muy difícil, ardua, hasta el punto que les sea imposible el cancelar los beneficios que estamos estableciendo en bien del pueblo. Y que con esa certeza, si regresan los corruptos, las nuevas generaciones puedan, llegando el momento, recuperar el camino de la justicia, la paz, la democracia y la soberanía. Pero no se malinterprete, no estoy hablando del futuro inmediato. Hasta donde alcanzamos a ver y a oír en la calle, el porvenir vendrá acompañado de la justicia. Mi reflexión va más allá de los próximos años, porque nada en política es eterno, y en la democracia se gana o se pierde, y el pueblo es el que manda, y si se equivoca, vuelve a mandar. En síntesis, mi propuesta es que nuestra generación honre el legado del constituyente de 1917. De él recibimos una Carta Magna que, a pesar de las graves adulteraciones que sufrió durante el neoliberalismo, nos ha resultado fundamental para recuperar el país, limpiar la podredumbre de las instituciones y reorientar al Estado para ponerlo al servicio del pueblo. Gracias a nuestra Constitución de 1917, hemos podido emprender esta hazaña nacional en forma pacífica y democrática. Y ahora es justo y necesario, como nuestra aportación
a la historia y a las nuevas generaciones que le devolvamos a la Constitución del 17 toda su dignidad, su humanismo y su grandeza. Que viva la Constitución de 1824, que viva la Constitución de 1857, ¡viva! Que viva la Constitución de 1917, ¡viva! Viva la transformación, viva, ¡viva México, viva, viva México, viva, ¡viva México! ¡Viva! Finaliza esta ceremonia con los honores al presidente de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Se les invita a permanecer de pie para entonar nuestro himno nacional. Ha concluido ya el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el conjunto de reformas que enviará el día de hoy a través de la Secretaría de Gobernación al Congreso, como marca la Constitución, de un conjunto de leyes y de artículos constitucionales, Alejandro, que el presidente no detalló, habló en su conjunto y que representan, lo decías tú, mientras el presidente López Obrador exponía este mensaje, que representan, insisto, un testamento político de su gestión al frente del gobierno de la República y que, pues, también son, en lo inmediato, una hoja de ruta, una agenda para esta campaña electoral, considerando que, si no se aprueban, como lo dijo López Obrador, en esta legislatura, donde claramente la coalición encabezada por Morena no tiene mayoría calificada, puedan ser aprobadas, si es el caso, en la siguiente legislatura que comienza el 1 de septiembre de este año. Sí, yo creo, Álvaro, que se trata de un paquete de reformas que de alguna manera plantean un estilo de hacer gobierno, un estilo de hacer política y la contraposición al modelo dominante en México durante las últimas décadas, que fue el neoliberalismo. Es, sin duda, se trata de un testamento porque incluye algunas leyes, incluye desde programas que ya están siendo aplicados hasta deseos del presidente de modificar la Constitución para transformar más allá del ámbito del Ejecutivo hacia el Legislativo y el Judicial. Por ejemplo, él habla de que la Constitución garantice el trato preferente a los pueblos originarios o, para no enumerarlas todas, que ahorita nos vamos a ir una por una, o las becas, por ejemplo, o también lo del fracking y el maíz transgénico. Y luego algunas medidas que son importantes para un movimiento progresista, como por ejemplo el tema del maltrato animal, que me parece excelente, o sea, darle ese volumen pues al maltrato animal me parece extraordinario y es muy progresista, pero al mismo tiempo él agrega algunas iniciativas de gran calado que plantean la modificación que afectan la composición incluso de otros de los poderes de la Unión, es decir, el legislativo
y el judicial en particular, porque le quita, lo que él plantea es quitarle al legislativo las plurinominales, por ejemplo, y el caso de los poderes, del poder legislativo plantea pues una elección directa, algo que ya había dicho. Pero ya cuando revisas las 20 propuestas que él plantea, se trata en realidad de un testamento, de una especie como de corte de qué somos y qué defendemos, qué es este movimiento y qué es, hacia dónde debe avanzar este movimiento. Hay un tramo donde el presidente avanzó hacia algo, o sea, algo de esto ya está realizado, y hay otro que están en la agenda para por realizar. Y yo creo que ese es, por eso digo yo, se trata de un testamento del movimiento López Obradorista planteado por el presidente en el último tramo de su gobierno. Sí, se trata de planteamientos de reforma a nivel constitucional que ya han sido rechazados por no solo el Congreso, sino por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y precisamente la formulación de estas reformas que, si no fueron rechazadas en el Congreso, y si no fueron, si lo fueron ya a nivel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hoy está siendo vuelta a, digamos, a reformular a partir de este planteamiento del presidente López Obrador, en el sentido de que debe devolvérsele a la Constitución de 1917, pues toda su dignidad, su humanismo y su grandeza. Así terminó el presidente López Obrador en este mensaje el día de hoy, en el 107 aniversario de la promulgación de la Constitución de Querétaro, y dice él: mi propuesta es que nuestra generación honre el legado del constituyente de 1917. Y por supuesto, hay aspectos que han generado muchísima inquietud en no solo la oposición, sino inclusive al interior mismo de Morena. Por ejemplo, la elección por voto popular, la elección con voto universal, libre y secreto de los mexicanos, de los jueces, magistrados y ministros, que como veremos un poquito más adelante, hoy fue la parte medular del discurso del ministro Pérez Dayán, quien representó no solo a la ministra presidenta de la Suprema Corte, sino al Poder Judicial en la ceremonia conmemorativa del aniversario de la Constitución. Esa es una parte que ha generado mucha controversia. Otro aspecto es también el último de los 20 puntos que hoy el presidente López Obrador planteó, en el sentido de que, pues él plantea que desaparezcan, que se eliminen todas las dependencias y organismos onerosos y elitistas, supuestamente autónomos, y él hace la aclaración, autónomos, pues sí, autónomos, pero del pueblo, no de la oligarquía, y que fueron creados con el único propósito, dijo el presidente, como lo ha dicho en ya de manera reiterada, proteger negocios particulares en contra del poder público. Estos dos últimos aspectos en particular, Alejandro, diría yo inclusive más que la desaparición de los plurinominales en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores y en las regidurías. En estos dos últimos puntos es donde va a generarse, creo yo, la mayor oposición de la oposición. Sí, aunque como se trata de un paquete, yo creo que va a ser tratado con, pues sí,
Algunos de estos ya están, otros están de acuerdo a la oposición supuestamente en apoyar, por ejemplo, el tema de las pensiones, pero hay otro tramo muy grande donde la oposición evidentemente es tal cual se va a oponer simplemente porque no cree en este en lo que plantea el presidente. O sea, el documento que presenta el día de hoy, visto más allá de propiamente una serie de reformas, se trata de una guía y testamento para la izquierda, digamos, en el futuro. Contiene algunos de los de las luchas que son del López Obradorismo en particular, que él dirigió desde que era jefe de gobierno, como el tema de las pensiones y las becas, por decir, pues no, todo el paquete de ayudas sociales están ahí. Hay otras que resultan, incluso suenan como obviedad, el tema de la salud, el tema de la vivienda, porque se trata de asuntos que ya digamos que lo tenemos muy claro los mexicanos, y luego hay otro paquete que reflejan sus propias batallas, las batallas de este sexenio y los logros de este sexenio, y pongo algunos ejemplos de ello: el control del agua en zonas con escasez o con tensión hídrica o con estrés hídrico. Esa es una batalla que el presidente libró y ganó, por ejemplo, allá en Mexicali, ¿no? Son planteamientos. Pero además, otras luchas con las que él se ha enfrentado al propio Poder Judicial, como por ejemplo los vapeadores, las drogas químicas, la penalización a la extorsión, el tema de las factureras, que pareciera como, es como un paquete de reformas, también lo incluyes en esto, reformas a la Constitución, sobre todo porque los vapeadores, meterlos a la Constitución es raro, porque es probable que los vapeadores sean sustituidos dentro de 15 minutos más en esta cultura del consumo por otra herramienta que se llame los jaladores. Los faritos electrónicos. Los parches sobadores. No tengo idea, pues estoy inventando, ¿no? Que sea un parche que te pongas aquí, que te salga humo y que ya es. Estoy payaseando, obviamente, extremando el ejemplo, pero que tiene ese sentido. ¿Para qué meter vapeador a la Constitución cuando es probable que otra moda lo sustituya más adelante? Pero el sentido está ahí. Ahora, agregaría solamente esto, concluyo, señor Delgado, robándote la muletilla. No, hombre. Todo tuyo. Hay otras que son luchas de él, de todo el sexenio, que está dejando por encargo la Guardia Nacional para Sedena. No lo ha logrado. No lo ha logrado hasta este momento. Lo está dejando en este testamento a futuro. Por eso creo yo, señor Delgado, si a ti te parece, que vale la pena empezar de cero, o sea, irnos a un buen corte. Son las 6:07 para aquellos que se están uniendo a esta transmisión. Le estamos pasamos desde las 5:00 de manera extraordinaria. La presentación frecuente de estas iniciativas que empezaron a las 5:00 desde Palacio Nacional. El presidente López Obrador las presentó. Y para quien se está uniendo a esta transmisión, se dará usted cuenta que estamos empezando la revisión, pero no estamos empezando el programa. No, pero sí es bueno, por supuesto, que usted que se está incorporando considere que llevamos una hora aquí, que transmitimos en directo también el mensaje del presidente López Obrador desde el Palacio Nacional, y que pues son las 6:08, prácticamente, Alejandro, estamos empezando los periodistas a las 6 en su lógica cotidiana, pero comenzamos a partir de un corte. Ahora sí, digamos que entrándole directamente a este asunto y a otros asuntos que tienen que ver con este día. Y asuntos, Alejandro, que obviamente tienen que ver con los aspectos que mencionábamos hace un momento, incluyendo el muy polémico también
propósito del presidente de dejar a la Guardia Nacional adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional. Es un paquete amplio que sirve como testamento. Yo diría nada más lo siguiente, Alejandro, porque tú ya aludiste a que el punto 9 parece inconexo. Cuando habla en el punto 9 de prohibir el comercio de vapeadores y drogas químicas como el fentanilo, y en ese mismo apartado habla de penalizar con severidad el delito de extorsión y el delito fiscal ejercido por la delincuencia de cuello blanco con el uso de factureras. Ahí medio como que chocan, son dos temas. Sobre todo porque es una propuesta para la Constitución, pero tiene el sentido de que han sido luchas directamente con la Suprema Corte, Álvaro. Recuerda tiene razón. De hecho, el ministro Pérez Dayán, creo que es Pérez Dayán, es el que revierte la prohibición de los vapeadores. Y él desde el Palacio Nacional dijo, estos acaban de hacer esto. Y son grandes intereses. Son los grandes intereses. Pues sí, digamos que llama la atención. Pero, viéndolo así, hay una lógica. Es la lógica justamente de enfrentar a lo que él ya ha llamado los poderes de facto. Yo creo que vale la pena empezar, porque incluso el día de hoy, antes de esta presentación, fue la ceremonia propiamente de la celebración del aniversario de la Constitución de 1917. Y hubo ahí un choque de poderes. O sea, es el primer capítulo, digamos, de este choque de poderes. Por eso sugiero irnos a un corte y luego regresar a darle desde la mañana hasta ahorita. Que no hubo mañanera. Bueno, vámonos a lo que sucedió antes. Salude primero a la gente que va llegando, señor. Buenas, sí, son las 6:00. Sí, es como si estuviéramos 17 minutos, casi estamos empezando la transmisión. Habemos 36,000 personas, por eso dije yo que usuarios, estamos a la mitad de usuarios. Pero yo creo que sí vale la pena irnos, Álvaro, al explicar un poco por qué el presidente no estuvo hoy en la mañana en el evento que ha sido tradición. La ceremonia solemne, a donde se convocan a los tres poderes de la Unión, que se desarrolla en Querétaro, Álvaro. Bueno, ya lo había adelantado el propio presidente. En vez de asistir a esta ceremonia solemne que se lleva a cabo cada año, el 5 de febrero, en el Teatro de la República de Querétaro, capital, el presidente había anunciado hace un par de semanas que él prefería que el mismo día pudiera formular, como ya lo hizo hace un momento, un conjunto de prioridades legislativas para hacer reformas a la Constitución. Envió en su lugar a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y ella hizo uso de la palabra allá en el Teatro de la República en Querétaro, como hizo uso de la palabra también la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la priista Guerra, y también la presidenta de la mesa directiva del Senado, Ana Lilia Herrera, y también hizo uso de la palabra no la ministra presidenta de la Suprema Corte, sino que delegó en el ministro Pérez Dayán el mensaje. ¿Por qué Pérez Dayán? Pues porque es el ministro contra quien Morena y sus aliados están promoviendo un juicio político. ¿Por qué razón? Bueno, porque a juicio del Ejecutivo y de un sector del Legislativo, violentó la norma de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación,
no la presidenta, sino la, el marco legal, para ejercer un voto de calidad y con ese voto de calidad nulificar nada menos que la reforma a la ley de la industria eléctrica, que por supuesto representó una prioridad legislativa y de política pública del gobierno del presidente López Obrador. Por eso es importantísimo lo que pasó también en la mañana. Dice el ministro Pérez Dayán, hay que dejar al Poder Judicial de la política, haciendo él claramente política el día de hoy. Y la propia Corte de Justicia de la Nación, Alejandro. Estoy de acuerdo. De hecho es casi contraproducente el mensaje de el mensaje del mismo ministro Pérez Dayán. Es contraproducente porque a la vez que interviene en política, pide que no intervenga en política el Ejecutivo. Es muy extraño. Pero hay un párrafo en particular que es notorio de su, dentro de su mensaje del día de hoy, que vale la pena leerlo íntegro porque es eso. Dice el ministro Pérez Dayán en esta intervención de la mañana, dice él, en su, que es abiertamente un reclamo al Ejecutivo Federal, dice, en esta tribuna y refiriéndose al Poder Judicial, Paulino Machorro y Narváez dijo, y cita él textual, el magistrado es igual al diputado, no es igual al diputado y al senador. El magistrado es radicalmente distinto. Él no va en el ejercicio de sus funciones a representar a la opinión pública. No va a representar a nadie. No lleva el criterio del elector. Lleva el suyo propio. Simplemente se le nombra como persona en la cual se cree que se reúnen ciertos requisitos indispensables para llenar una función social. Dice, luego agrega, citando a Paulino Chamorro, dice, Machorro, dice, él tiene que obrar en su función precisa, obrar quizás hasta contra la opinión de los electores. La esencia misma de la magistratura es muy distinta a la función social que ejerce el representante político. Es lo que él plantea, Pérez Dayán. Obviamente defiende el carácter personalísimo del juzgador. O sea, esta importancia de su criterio único que a veces, dice él, está en contra incluso de la opinión pública, Álvaro, ¿no? Y se entiende porque se trata de juzgadores que a veces tienen una presión externa que no aceptan porque su criterio se tiene que imponer porque representan más bien a la Constitución. Todo está muy bien, salvo una cosa. No tenemos confianza en los juzgadores. Cita, fíjate bien, cita Pérez Dayán a Paulino Machorro y Narváez, o sea, cita a alguien del constituyente de 1917 que en ese momento soñaban con ministros que no se corrompieran ante Coca-Cola, que no se corrompieran ante Salinas Pliego, que no se corrompieran ante el Club de Abogados de el jefe Diego y compañía y de todos los panistas que son, hacen lobby allá adentro, que han sido muchas veces denunciados y siguen metidos allá adentro, ministros que no se comprometían y magistrados que no se comprometían ante los poderes de facto, los Claudio X González, las Kimberly Clark y demás. Aquel Paulino Machorro y Narváez no se imaginaba ministros que no estaban al servicio de los poderes de facto. Entonces, pues claro, en ese momento decía, no, es que tenemos que garantizar su libertad para que tengan un criterio limpio. Nada más que
los ministros de la Corte actualmente no son libres. Están sometidos por las cadenas de los grandes poderes. Están sometidos al deseo de los grandes poderes y también a su propia ambición, porque no es gratis que obran a favor de los poderes. Sí, naturalmente. A reserva de escuchar ahorita al ministro Pérez Dayán, si no, él no asume como propias, o asume como propias palabras de otro, de un constituyente, de un erudito de Jalisco, de un militante del Partido Liberal en su momento, y dice Pérez Dayán, citando a Paulino Machorro, que un magistrado, es decir, un juez, no representa la opinión pública. Dice, no va a representar a nadie. Pues eso sería lo ideal, que no representara a nadie, y menos a ningún poder económico, a ningún poder fáctico, a ningún poder metaconstitucional. Eso es lo que se espera y eso es lo que se exige de los jueces, de los magistrados y de los ministros. Pero en los hechos, antes y después del manotazo de Ernesto Zedillo en 1994 contra la Suprema Corte, hace exactamente 30 años, lo que ha habido, por lo menos en esta etapa de 30 años en la Corte, son ministros, en su mayoría, que representan intereses facciosos, intereses parciales, diría Efraín González Morfín. Entonces, sí, está a debate y está empezando esta deliberación, que qué bueno que ocurra, que qué bueno que la sociedad mexicana le ponga los ojos a ese puñado de individuos que nadie elige y que en todo caso, cuando son elegidos por este puñado, pues están impunes. No se hacen cargo de lo que resuelven. Y si hacen las cosas mal, nadie los sanciona. Ese es parte también del espíritu de esta reforma, Alejandro. Y quizá valga la pena comenzar con el mensaje del ministro Alberto Pérez Dayán, quien hoy habló a nombre de la Suprema Corte de Justicia, del Poder Judicial de la Federación, en momentos en que busca fincársele juicio político por sus determinaciones. Si te parece, Alejandro, vamos a escuchar al ministro Pérez Dayán hoy por la mañana en el Teatro de la República de Querétaro. En esta tribuna, y refiriéndose al Poder Judicial, Paulino Machorro y Narváez dijo: el magistrado no es igual al diputado o al senador. El magistrado es radicalmente distinto. Él no va en el ejercicio de sus funciones a representar a la opinión pública. No va a representar a nadie. No lleva el criterio del elector. Lleva el suyo propio. Simplemente se le nombra como persona en la cual se cree que se reúnen ciertos requisitos indispensables para llenar una función social. Continuaba diciendo, él tiene que obrar en su función precisa, obrar quizás hasta contra la opinión de los electores. La esencia misma de la magistratura es muy distinta de la función social que ejerce el representante político. Hay que alejar al Poder Judicial de la política y no arrojarlo al fondo de ella para que no resulte un juego de las pasiones. Agrego yo, militancia y judicatura no son afines. Estas palabras se repiten hoy en este recinto, 107 años después. El Poder Judicial tiene perfectamente claras esas palabras y entiende
que por encima de la Constitución no hay poder alguno, nada ni nadie. No permitamos que esto se olvide o se confunda. Y es precisamente la Constitución Federal, esta que ahora conmemoramos, la que dio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación las facultades suficientes para invalidar cualquier acto que no la respete, independientemente de la fuente de la que provenga, electa o no electa, sin distinción alguna. Bajo estas ideas, debemos coincidir todos considerando que los tres poderes de la Unión y sus integrantes, cualquiera que sea su origen, son democráticos al surgir precisamente del propio estamento constitucional. Aquí ninguno es más democrático que el otro. El texto supremo explica en su artículo 3 que por democracia debemos entender no solamente aquella estructura jurídica y un régimen político, sino un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Cada sentencia del Poder Judicial que obliga a quienes no cumplen con el mandato de la Constitución o de la ley a realizar lo que éstas prescriben, representa un acto democrático que honra la confianza popular en él depositada. En otras palabras, hacer cumplir la ley es uno de los actos democráticos más genuinos del servicio público. Defender a la Constitución es defender al pueblo mismo, aunque no siempre se quiera atender así. Duele escucharlo, lo sé, pero más doloroso sería dejarlo pasar. La cita aquí entonces es y debe seguir siendo ineludible frente al espíritu constituyente inmortalizado en su recinto histórico. El Poder Judicial cumple su cita y da cuenta puntual de su encomienda con independencia, con autonomía, con honradez, con imparcialidad, libre de remordimientos y siempre comprometido con su vocación democrática. No lo duden ni un momento. Hay Constitución, que viva la Constitución de México. Muchas gracias. Bueno, es mañoso Pérez Dañán porque hasta cita el artículo 3 sobre la definición de la democracia, conculcada, hay que decirlo, por tantas decisiones tomadas por los propios ministros de la Suprema Corte. Es positivo el planteamiento del presidente López Obrador en el sentido de que deben elegirse jueces, magistrados y ministros. Bueno, defiende Pérez Dayán a nombre del Poder Judicial que eso no sea posible. Bueno, hay que comenzar a discutir sobre esto. Y bueno, parte de la discusión y también de la definición es el proceso electoral en curso. Si hay una mayoría constitucional que permite que se pueda hacer una reforma a la Constitución con este propósito, bueno, ni modo que los ministros de la Suprema Corte digan que el voto popular mayoritario es espurio y que no pueden modificarse la Constitución para que ellos sean electos. No, no, no. Para eso es la soberanía popular consagrada también en la Constitución. Y llegado el momento, también, si no hay una mayoría constitucional, como no la hay hoy, pues la reforma, la propuesta por el presidente López Obrador, pues no tendrá futuro. Pero de que este tema está discutiéndose y va a seguir discutiéndose, sin duda, Alejandro. Es que aquí, Álvaro,
como si los mexicanos no supiéramos quiénes son estos ministros en particular, se aplican a rescatan frases del constituyente de 1917, cuando se estaba creando, digamos, las condiciones o se estaban creando los criterios para ese poder judicial. O sea, cuando se estaba armando la Constitución, se decía, no, es que sí tenemos que darle autonomía a los jueces y magistrados, porque se imaginaban jueces y magistrados que no son los que existen ahora en México. Se imaginaban jueces y magistrados que eran éticos, que eran morales, que no respondían a los poderes de facto. Entonces el constituyente del 17, bajo ese concepto de magistrados, de juzgadores en general, pues decía, bueno, es que tenemos que garantizarle la autonomía, pero también al mismo tiempo tenemos que garantizar, pues no podemos elegirlos como los senadores o como los diputados, no podemos, porque no representan, digamos, en general a la gente necesariamente, sino que están hechos para respetar la Constitución. Eso es lo que planteaba el constituyente. Pero aún dentro del constituyente, Álvaro, en el 17, había un pleito muy claro entre las corrientes que tenían pensamientos divergentes con respecto a esta misma posición. O sea, tan así es que había dos grandes grupos ahí, los carrancistas, digamos, que eran liberales, y los que estaban encabezados por Obregón, que era gente que creía en una constitución completamente social. O sea, aún ahí había esa divergencia. El presidente, todo el mundo cuando habla del constituyente piensa en Carranza. En realidad, la gente cercana a Carranza, por decirlo de otra manera, era profundamente conservadora. Venustiano Carranza era un hijo de hacendado y hacendado él mismo, que no creía, por ejemplo, en entregarle a la gente la tierra. O sea, no creía en la reforma agraria, se nos olvida que Carranza, pues sí, fue víctima, luchó por la República, pero él era un conservador, Carranza. Y al mismo tiempo había gente como Mújica, como mismo Álvaro Obregón, como Soto y Gama, que defendían una constitución completamente social. Ahora, el presidente apela en su discurso al regreso de esa constitución social. De esa constitución, dice él, que defiende primero al pueblo de México y después se compromete con todo lo demás, pero primero defiende al pueblo de México. Y él plantea estas reformas como un candado en caso del regreso de los conservadores al poder, que siempre va a existir esa posibilidad. Incluso desde las fuerzas mismas progresistas puede haber un brinco hacia el conservadurismo. ¿Qué quiero decir? Pues que las fuerzas que lleguen al poder den de repente un vuelco hacia la derecha, porque ha sucedido en México muchas veces. El ejemplo más claro es, después del general Cárdenas, vino una... lo que no pensabas que iba a pasar, vino una cargada a la derecha, hasta llegar a un dictador y asesino como Díaz Ordaz. O sea, entonces dice el presidente, por lo menos este paquete de reformas hay que mantenerlos, si los reaccionarios vuelven al poder, que les sea muy difícil echarlo para atrás, que se evite cualquier retroceso antipopular, dice él, en el futuro. Es decir, si vienen la contrarreforma, pues que batallen por lo menos. Bueno, es que si uno analiza quiénes han integrado la Suprema Corte después de que hace 30 años Zedillo la desapareció de un manotazo, pues en su mayoría, no quiero decir que todos, pero en su mayoría son
identificados con el conservadurismo. Este mismo ministro, Alberto Pérez Dayán, es la personificación de la derecha. Sí, estudió en La Salle, en la Universidad La Salle, de los hermanos lasallistas, estudió en la Universidad Panamericana del Opus Dei y llega a la Suprema Corte propuesto por, ¿quién crees? Por Felipe Calderón. Pues sí. Pero ya en acuerdo, como tantos acuerdos hizo Felipe Calderón con Enrique Peña Nieto. Alberto Pérez Dayán asume la como ministro de la Suprema Corte después de que en el Senado se consolida el PRIAN. El PRIAN ha estado desde Salinas, pero en particular la bancada del PAN, que era de Calderón, coordinada por Ernesto Cordero, y donde estaban Roberto Gil Suar, Javier Lozano Alarcón, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y otros personeros, otros testaferros de Felipe Calderón. Y claro, ¿quién lo impulsa? Pues lo impulsa a Pérez Dayán el propio Enrique Peña Nieto, que era ya el presidente electo. ¿Quiénes estaban en el Senado? Pues el coordinador era Emilio Gamboa Patrón. Este personaje, emblema del neoliberalismo, muy discreto, pero que fue desde secretario particular de Miguel de la Madrid hasta, bueno, senador con Enrique Peña Nieto, todo el sexenio. Digo, doy estos datos porque a veces se pierde de vista cuál es el origen de cada ministro. Pues este ministro, Alberto Pérez Dayán, representante del PRIAN, del conservadurismo y de los grandes intereses de los que a los que se refería Alejandro Páez Varela. Entonces, Alejandro, sí, es muy importante haber escuchado a Pérez Dayán, muy mañoso, soportando su discurso en un constituyente de 1917. Sí. De pronto ya casi resulta resulta ya prácticamente militante del Partido Liberal de los hermanos Flores Magón. Sí, claro. Casi maderista. Maderista y pero más, radical. Más radical. Claro, porque habla como si todos supiéramos, como si no supiéramos de qué se trata la Suprema Corte, ¿no? ¿A quién le sirve? ¿A qué intereses sirven? ¿A quién sirve él y a qué intereses sirven los ministros y los magistrados muchas veces? O sea, si no sirvieran esos poderes, claro que aplicaría cualquiera de las máximas o el espíritu que impulsó el constituyente del 17, obviamente. Pero como no, como ellos responden a poderes muy particulares, como responden a grupos de interés, desde abogados, mafias de abogadillos hasta de abogadotes, ¿cuál abogadillos? Desde mafias de abogados hasta grandes corporativos, como responden a eso, pues no les aplica el constituyente del 17, hombre, que pensaba en ministros y magistrados casi virginales, ¿no? O sea, o al menos o no corruptos. Claro, que tuvieron un criterio de justicia para interpretar la Constitución. Efectivamente, para garantizar que la Constitución aprobada en el 17 no fuera mancillada como lo ha sido en estos más recientes décadas, Alejandro. Así es. Pues adelante, señor. No, te iba a decir, pero porque también en la misma ceremonia de Querétaro habló a nombre del gobierno de la República la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, quien, como lo expuso también hoy el presidente López Obrador, pues en el periodo neoliberal se crearon aparatos para proteger intereses privados sobre los públicos. Llegaron las privatizaciones, dijo la secretaria de Gobernación. Se instauró la mala idea
de construir el bienestar desde arriba y con exclusiones. Y se trastocó así el sentido social de la propia Constitución. Y pues escuchemos el mensaje, también parte del mensaje de la secretaria de Gobernación, ahí en el mismo recinto donde habló el ministro Pérez Dayán. El más elocuente de los diputados, Francisco Zarco, y su claro diagnóstico de quienes se encargaban de la administración de justicia de la época, y cito, en cuanto a los elegidos, desde que somos independientes, la administración de justicia ha sido monopolio de los sabios con título, de los hombres instruidos, de los letrados. ¿Y qué ha sido de la administración de justicia? Un caos, un embrollo, inamovible en medio de nuestros cambios. Ha estado muy lejos de corresponder a las esperanzas que aún se tiene en la sabiduría oficial. Con la defensa de Zarco, se alcanza la gratuidad en materia de impartición de justicia. Ha pasado más de un siglo de aquel histórico momento, es cierto. Es cierto que se han ampliado derechos individuales y se han reconocido derechos colectivos. Pero igual de cierto es que hasta la Constitución llegó el avasallante neoliberalismo y se crearon en ella aparatos para proteger intereses privados sobre los públicos. Llegaron las privatizaciones, se instauró la mala idea de construir el bienestar desde arriba y con exclusiones. Se trastocó así el sentido social de la propia Constitución. Este es el retorno del pacto social que se aprobó en este teatro y que se convirtió en referente para el mundo. Las reformas que conocemos hoy y que vamos a conocer esta tarde junto con las de los últimos 5 años son el camino de regreso al pacto social, fundamentado desde el pacto federal. Un nuevo pacto social con la llegada del humanismo mexicano a la Constitución. La salvaguarda de los derechos sociales, educación, salud y salario, la solidaridad como principio colectivo, una idea más amplia del desarrollo y del bienestar social. Lo que los liberales de 1917 y de todas las épocas y desde todos los rincones de la patria han anhelado para nuestra Constitución. Un nuevo pacto social con la llegada del humanismo mexicano a la Constitución. Elevar a rango constitucional la obligación del Estado de proteger a la población más vulnerable y devolverle el sentido al artículo 39. Todo poder público dimana del pueblo. Ahí está. ¿Qué es lo que decíamos, Alejandro? A ver, todo poder público dimana del pueblo. Esto no es una invención, es una frase en la Constitución General de la República. Por eso, también el momento en el que hace esta presentación de los 20 puntos del presidente López Obrador hoy es muy particular, pues es en esta coyuntura electoral. La idea misma, Álvaro, de que los poderes dimanan, ¿no? Que dimanan del pueblo, es porque podrían haber puesto no que dimanan, sino que provienen. ¿Por qué dimanan? ¿Por qué utilizar esa frase, ¿no? Un verbo tan generoso? Porque al final, dimanar es como lo que sucede con las rocas en los manantiales, que el agua dimana, o sea, se filtra, cae, ¿no? Es la manera en que brota el agua en los manantiales, dimana. O sea, al final, los poderes vienen del pueblo. O sea, se filtran en el pueblo, proceden del pueblo. Entonces, su nobleza es la nobleza que le otorga al pueblo. Entonces no puede Pérez Dayán citar al constituyente del 17 cuando se imaginaban otros magistrados lejos de la corrupción para tratar de decir
que estos poderes son independientes, no son como los legisladores, son independientes y no deben responder muchas veces ni siquiera al elector. Claro, si se trataran de ministros probos y no corruptos, no corrompidos, que han estado operando en contra del designio de la gente, o sea, en cosas tan puntuales como desbaratar la propiedad de la gente, lo que ha sido propiedad de la gente, cuando desbaratas una empresa del Estado, cuando entregas una mina, cuando entregas un terreno a particulares que pertenecía a la gente, es decir, al Estado, pues estás operando en contra de la gente. Entonces eso no es dimanar, digamos. El artículo 39 de la Constitución, que es de los pocos que después de 107 años se ha mantenido intocado, establece textualmente lo siguiente. Y es hermoso el fraseo también, Alejandro. Artículo 39 de la Constitución. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Palabra que cómo les detestan los conservadores. ¿Cómo que pueblo? Bueno, la Constitución, en el artículo 39, dice así. Agrega al artículo 39. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. Claro. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Así es. Este artículo constitucional disgusta a la oligarquía, Alejandro. Claro, porque odian al pueblo, Álvaro. ¿Cómo pues es que el pueblo, la soberanía reside en el pueblo? No, señor, reside en los que tienen dinero. Ya no alcanzamos a comentarlo, Álvaro, pero es un buen momento para abrir ese gran paréntesis, porque vale la pena por toda la cantidad de eventos que se dieron este fin de semana. No, ahorita vamos a ir allá. Sí. Pero sí tiene que ver con eso. Sí. Hay una escena. La voy a buscar quizá para más adelante, no sé. A ver si hoy la podemos pasar. Pero hay una escena del viernes donde van entrando un grupo muy diferente, digamos, a los que protestaban afuera en Nueva York en contra de Xochitl Gálvez. Uh-huh. Hay un grupo que entra, pues que se ve que son jóvenes casi estadounidenses, muy blancos, no, creo que eran mexicanos, pero pues muy blancos, de ojos claros, etcétera. Y uno de ellos que entra a la reunión con Xochitl, pues voltea a ver a uno de los que está protestando con unos ojos de odio, de rechazo, de si pudiera te mordería y te haría pedazos aquí mismo, y también de menosprecio. Porque hay mucho eso, Álvaro. Bueno, hay el sábado, Alejandro, ya no lo transmitimos porque el domingo transmitimos parte, el viernes, pero el domingo, un personaje que se llama Rafael Elías. ¿Quién es ese? Es un panista que trabajó con Vicente Fox. Inclusive Luis Felipe Bravo Mena, según él mismo ha dicho, le ofreció la Secretaría de Asuntos Internacionales del PAN, pero colaboró directamente con Vicente Fox. Y en su biografía él mismo coloca que desde hace 6 años trabaja para el Departamento de Estado. Acabo de pasarte, Luis, el video. ¿Cómo enfrenta? Mira. Ese, a ver. Este. Vale la pena, Luis, escucharlo completito, con sonido. Con todo y audio. ¡Pendejo de tu puta madre! ¡Para ustedes! ¡Para ustedes! ¡Para ustedes! Ellos piensan que con dinero van a venir a comprar al pueblo mexicano. ¡De lo que he robado! ¡De lo que he robado! ¡De lo que robó con poco!
A ver si le podemos conseguir el completito, porque vale mucho la pena el íntegro. Porque lo... Míralo, eso es lo que acostumbra. Es lo que lo acostumbra, míralo lo que lo acostumbra. Eso es lo que representan, eso es lo que... Ese son chichicanos. Míralo, 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 ese es lo que enfrenta. Un hipócrita, aquí se siente. Se siente, esos son represivos. Estos son represivos. Así son, eso es parte de la represión. Eso es lo que significa. ¿Cómo le gusta? No le gusta. Sí. Los que respetan a la gente. Fucking guy, fucking assholes. Es el amor. Sí. Mira, eso es lo que les gusta. Eso es lo que les gusta. Mira, eso es lo que... You fucking asshole. You fucking asshole. Porque eres igual que ella. Sí. Bueno, a ver qué ignorante. Yo fucking asshole. You fucking asshole. ¿Ya saben qué? You fucking asshole. You fucking asshole. You fucking asshole. Sí, this guy. This guy. Just filming this. But he doesn't feel how to... This guy, this is part of the culture. This is guy, like, people like, this is Hochi Galvez. This should be ashamed. Look, rata de los patos, te estamos hablando a ti, con tus seguidores. Mira lo que le gusta, eso es lo que le gusta a la Mochil Gávez. Trata de intimidar este tipo de persona que... El tipo saca el dinero y dice, toma, muerto de hambre. Además de tomarlo del rostro a uno de los manifestantes y mentarle la madre, que es uno de los insultos peores. Y fuera de sí, este señor Rafael Elías, quien por cierto ya cerró su cuenta de Twitter, de X, pero él se ostenta como asesor del Departamento de Estado de Estados Unidos desde hace 6 años. Él es colaborador de Carlos Alarraqui. Él mismo... Y andaba en la gira de Xochitl Gálvez. De Xochitl Gálvez, sí. Junto a Juan Hernández. ¿Te acuerdas de Juan Hernández? Aquel... México-estadounidense que se convirtió en responsable de las comunidades en Estados Unidos durante el gobierno de Fox. De hecho, desde que Fox fue gobernador de Guanajuato, Juan Hernández era el vínculo con las comunidades guanajuatenses en el exterior. Pero a mí me llamó la atención este personaje, Rafael Elías, que dicen es un experto en finanzas, pero los términos en los que enfrenta a mexicanos que, haciendo uso del derecho que en México, pero también en Estados Unidos, tienen de manifestarse contra Xochitl Gálvez, pues lo llama muerto de hambre, mostrando la cartera. Finalmente, pues sí, ese es para mí el retrato de esta derecha que en México tenemos y que, más serenito, pero es muy parecido a Pérez Dayán. Sí, bueno, pues es yo te decía, por eso me llamaba mucho la atención. Me llamaba mucho la atención el rostro de ese... Ahorita lo voy a buscar, nomás que nos lo permita el tiempo. El rostro de esa persona que volteaba a ver. Nada más que este, pues es un poco más prepotente y menos evidentemente inteligente. Y se deja grabar haciéndolo, ¿no? Pero hay mucha gente que lo hace y que nunca se graba, ¿no? Como el gesto de este otro que casi, casi diciéndole... Ojalá y te pudiera destruir con los ojos para
hacerte mil pedazos ahora que te estoy viendo, mientras entraban a ver a Xóchitl, ¿no? El otro, pues se abalanzó porque no se pudo contener, porque es menos, es más bruto, es menos inteligente, y pues se desborda, al final termina desbordándose el odio a este personaje, horrible, que efectivamente Álvaro trabaja con Alarraqui, da sus comentarios ahí, sí. De qué habla, de lo que hable. Pues es un el personaje. Más reciente, por cierto, de sus mensajes fue que Xóchitl Gálvez tenía que ser más activa en Estados Unidos. Pues sí, claro. Pues sí, digo, no. Ahora, ni siquiera debería asustarle a nadie este tipo de personaje. Sí tenerlo muy claramente ubicado. Mira, es este personaje. Sí. Es este. Ni siquiera tendría que usted que asustarse, porque al final eso es la derecha. Hoy me mandabas, por cierto, un recorte de un audio. A lo mejor vale la pena escucharlo, yo creo que vale, verlo. Porque es parte de lo mismo. Es parte de lo mismo. De Agustín Laje. Es correcto. Agustín Laje es un... escritor argentino, representante, dice él, de la nueva derecha. Y con él hemos tenido inclusive oportunidad de platicar sobre, por ejemplo, su más reciente libro. Y él critica a otro sector de la derecha. Él, sin embargo, ahora... pues es parte de los defensores de Javier Milei y de la represión del presidente de Argentina, Javier Milei, contra quienes pues están en desacuerdo con las políticas que ha asumido después de que tomó posesión en Argentina. Y Laje ha elogiado la represión. Y de ya también la muerte, porque él celebra que se disparen balas contra los manifestantes, contra los progresistas que él aborrece. Y realmente, yo primero lo leí y después escuché en el video que él mismo grabó de... pues esta manera de referirse a los que son adversarios de Javier Milei, Alejandro. Dice, cada bala bien puesta en cada zurdo fue para nosotros un momento de regocijo. Dice Agustín Laje sobre la represión y dice más, no sé si ya tendríamos la... si podemos transmitir, creo que sí podemos transmitir, sí. El audio, Alejandro, de Agustín Laje, que escuchándolo, y qué bueno que lo diga, pues tiene la gente más claridad sobre lo que representa la derecha en América Latina. En este caso, en Argentina, que no es distinta a la derecha de México. A ver, escuchemos. Celebramos a la policía, los felicitamos. Cada balazo bien puesto en cada zurdo ha sido para todos nosotros un momento de regocijo. Cada imagen de cada zurdo lloriqueando por el gas pimienta en su cara ha sido para nosotros un momento muy placentero de ver. Ha sido un momento donde nos ponemos de pie y aplaudimos a nuestras fuerzas de seguridad y los apoyamos. ¿Por qué? Porque en este país debe regir la ley. ¿La ley y el orden? Claro. Bueno, nadie se asombre que alguien pueda celebrar la muerte de otro por razones políticas. La represión por razones políticas. El uso de la fuerza, el uso de las balas por razones políticas, nadie se asombre. Eso es la derecha, Álvaro. Eso ha sido la derecha. Digo, el gobierno de Felipe Calderón, ¿qué fue, Álvaro?
Eso. Bueno, nada más que con otros disfraces, con otros matices. El pero de Peña. Eso. El de Peña. ¿Quién fue el jefe policíaco que reprimió el primero de diciembre del 2012 la toma de posesión de Enrique Peña Nieto? Un señor muy, muy cercano a Marcelo Ebrard, Mondragón y Calv, que apenas la semana pasada hizo público su respaldo a Santiago, al candidato del PRIAN a jefe de gobierno, Santiago Taboada Cortina. Entonces, la derecha ha sido siempre represora, torturadora, asesina. No me estoy refiriendo solamente a la Argentina de Videla y de los militares, ni al Chile de Pinochet y los militares, ni a Stroessner y a los militares en Uruguay, ni a tantos gorilatos latinoamericanos que con el auspicio, con el fomento, con el adiestramiento, con el financiamiento del gobierno de Estados Unidos, muchos años emprendieron este tipo de acciones. No, me refiero a México. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes han sido los represores? Fernando Gutiérrez Barrios, Miguel Nazar Haro. Y esos personajes son de la derecha. Estuvieron en el PRI, sí, pero en el PRI, como hace rato aludías, Alejandro, la derecha evolucionó a tal nivel que hubo un Díaz Ordaz y un Echeverría y un Carlos Salinas y un López Portillo. Entonces, y todo eso, Álvaro, a su vez, que es lo que plantea el presidente, tuvo un impacto en la Constitución. Fíjate, sí, o sea, claro, porque la derecha no es solamente una manera de pensar, es una manera de actuar. O sea, se convirtió, finalmente se incorporó en la Constitución. E incluso vale la pena escuchar esa parte, no sé si la tengamos, la de donde dice el presidente, se perdieron derechos en el periodo. Ah, pues vamos a escuchar esa parte, mira. Pero al paso del tiempo, estos derechos alcanzados con el sufrimiento y el sacrificio de millones de mexicanos en la lucha de independencia, de reforma y de revolución, fueron perdiendo vigencia en tanto que se restablecían fueros y privilegios en beneficio de una élite de poder económico y político. No hace falta argumentar mucho sobre cómo en el periodo neoliberal o neoporfirista de 1983 a 2018, toda la vida pública de México estuvo controlada por una minoría ambiciosa y rapaz. México era país de unos cuantos, y para ellos el pueblo no existía. Por eso la gente, cansada de tanto abuso y desprecio, apoyó el actual movimiento de transformación, el cual ha logrado reivindicaciones verdaderamente profundas, de manera pacífica, sobre todo en el terreno de la justicia social y del combate a la corrupción. Ahora son tomados en cuenta los estudiantes, los jóvenes, las mujeres, los adultos mayores, los indígenas, los campesinos, los trabajadores, los artistas, las maestras, maestros, los comerciantes, los pequeños y medianos empresarios. Y la nueva política económica auspicia prosperidad de todas y todos los mexicanos, desde abajo. También el presidente hoy se refiere
ya más específicamente a lo que pretende él que también quede para la posteridad, una transformación de los órganos electorales y del Poder Judicial. Y a eso se refirió hoy el presidente de manera enfática en su mensaje del día de hoy desde Palacio Nacional. Escuchemos. 16. La nueva iniciativa de reforma electoral que presentaremos al Congreso desde el día de hoy, repito, contempla la reducción de los gastos destinados a campañas y a partidos políticos, la disminución del número de regidores en gobiernos municipales, el que se evite el uso de excesivas estructuras burocráticas electorales y eliminar las candidaturas plurinominales. El Congreso de la Unión se integrará por 300 diputados y no por 500. Y el Senado se conformará con 64 y no con 128 legisladores como ocurre ahora. Asimismo, tanto los consejeros como los magistrados de los organismos electorales serán electos por el voto libre, directo y secreto de todos los ciudadanos. Se fortalecerá la democracia participativa con la reducción del 40 al 30% de participantes en consultas populares para hacerlas válidas, efectivas y vinculatorias. Esto mismo aplicará en el caso de la revocación del mandato. 17. De igual forma, jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, en vez de ser propuestos por el Poder Ejecutivo y nombrados por diputados y senadores en los congresos, serán electos de manera directa por el pueblo, porque solo el pueblo puede salvar al pueblo. Y luego vienen las reformas que ya conocemos, que es muy probable que no pasen, pero que quedan en esta especie de testamento político del presidente López Obrador. Vamos a escuchar lo que se refiere a reforma electoral y poder judicial. 19. Convertir en política de Estado la austeridad republicana. Se volverá a redactar con mayor claridad y contundencia en el artículo 127 de la Constitución el principio de que ningún servidor público de los tres poderes pueda ganar más que lo que perciba legalmente el presidente de la República. De igual modo, no se permitirán privilegios ni extravagancias en ninguno de los poderes del gobierno federal para llevar a los hechos las palabras y las recomendaciones a los servidores públicos del presidente Benito Juárez, quien sostenía, lo recuerdo, para que no se tenga nada más el retrato del presidente Juárez y se olvide su pensamiento y su obra. Decía, no se puede gobernar a base de impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No se pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrada medianía que proporciona
la retribución que la ley les señala. 20. Eliminar todas las dependencias, y esto se propone, y organismos onerosos y elitistas, supuestamente autónomos, sí, autónomos del pueblo, no de la oligarquía, creados durante el periodo neoliberal con el único propósito de proteger negocios particulares en contra del interés público. Pues ahí está, ese es, quizá valga la pena repasar las 20, Álvaro. Los 20 puntos, los efectivamente. 20 puntos. Pero antes, me gustaría enseñarte el video que comentaba yo hace unos momentos de la manifestación del viernes. Del gesto, me llamó poderosamente la atención, porque es de menosprecio. Volteé a ver a los migrantes, uno de los jovencitos que ven entrando ahí, lo volteé a ver con un menosprecio, con odio, con rencor. Hay una toma más, pero esta les va a dar a usted mucha, mucha idea. A ver si puedes acercar incluso esa parte, porque vale la pena. Ahí se ve hasta inocente el pobre chamaco, pero no es nada inocente. Esa es la foto fija. Pero en el video, al rato que puedas, si quieres, lo pasamos. Es de los videos. Fue la reunión que sostuvo el viernes Xóchitl Gálvez. Y como aquí se lo informamos, sale primero ella supuestamente hacia un vehículo, iba encapuchada. Finalmente no. Xóchitl Gálvez sale por una puerta trasera, también encapuchada, y ha sido motivo de festejo por muchos simpatizantes de Xóchitl Gálvez, que pudo salir encapuchada. Entonces, en fin, es ese joven. Ese es el que dices que voltea a ver. Ya ahí ya entra, ya no se ve, pero tiene un gesto terrible. Con el audio es todavía más feo, y hay una otra toma que lo ve, da al joven. Pero en fin, pues ya es esta. Voltea con un S de quítense de aquí a la chingada. Háganse pa' allá, hijos de... Pues hay otra toma que hay... es todavía mejor. Pero bueno, da una especie de... ¡Ay, joder! Es muy dolorosa la caída de ojos esas. Fueron a... son jóvenes que... Sí, son jovencitos que... Se reunieron el viernes y hubo también jóvenes que dijeron... Pues no nos dejaron preguntar, particularmente a jóvenes morenos. ¿De verdad? Sí. Pues sí, Álvaro. Pues sí, eso es el... Fíjate, te voy a decir esto. No creo que Xóchitl Gálvez obviamente vaya a ganar. No creo. No le dan los números, no, ni esos partidos podridos, ni... En fin. Cuando ella menos piense, se va a dar cuenta que esa gente no la quiere ni a ella. Porque es morena. Porque tiene complexión física de un mexicano estándar. No del... ellos que son tan fit y tan... No la quiere ni a ella, Álvaro. Pero ella todavía no se entera de eso. De que es gente que no la quiere a ella. Digo, ojalá y todos fueran como ese primer plano, pero no son como ese primer plano. En fin, es... Es un tema bien fuerte, Álvaro. Sí. Racial. Bueno, también hay que poner las cosas como son. Xóchitl Gálvez ahora es la representante de un proyecto
que lógicamente está pues no, molesto porque las cosas no les han salido como ellos quisieran. No hubieran querido que hubiera alternancia en el 2018. No hubieran querido que hubiera esta realidad hoy. Pero ella es la que está siendo llevada, y ahorita vamos a platicar de eso, a Estados Unidos. Y el otro proyecto es el que hoy desglosa López Obrador ya en la parte final de su administración, cuando faltan 8 meses para que concluya su periodo. Y en efecto, como tú decías, vale la pena detallar los 20 puntos así rápido. Unos se los hemos pasado en estos segmentos que le transmitimos ahora, y otros, a mí el primero me llama mucho la atención también, Alejandro, porque el presidente plantea el reconocimiento a los pueblos y comunidades indígenas y a los pueblos afromexicanos como sujetos de derecho público, atendiéndolos de manera preferente. Con personalidad jurídica. A ver, esto retoma los acuerdos de San Andrés Larrainsar. Es correcto. Es correcto. Fíjate, no lo había pensado. A ver. Porque sí. Son acuerdos a nivel constitucional. Así aquellos. Es, claro. No Así se es. Han honrado. Así es. Es momento de retomar esos acuerdos que están firmados por el Estado mexicano. Así es, así es. Entonces, por eso es muy relevante. Quizá no tenga la repercusión, pero es muy, muy relevante, Alejandro. Sí. Salvo que mi interpretación sea... En ese sentido. Yo digo, no sé si él lo razonó, es lo que dice. No, si él lo razonó así pensando acuerdos de San Andrés. No, sin duda. No tengo duda de que eso... lo esté razonando como... Si esa es mi interpretación, si es correcta mi interpretación, sí. Tiene que ver... con los acuerdos de San Andrés. Sí. Bueno, el segundo punto es el derecho a la pensión de adultos mayores después de los 65, aumentarlas año con año, lo mismo con las personas con discapacidad, que es la política social, digamos, del López Obradorismo. Lo cual tiene que ver con el punto 3 de otorgar becas a estudiantes de familias pobres en todos los niveles de escolaridad. Sin duda tiene que ver también con eso. Y 4, que es parte del proyecto, sí, de su gobierno, que reafirma y dice que va a entregar, que es garantizar atención médica gratuita a todos los mexicanos. Que es algo lo que dice él, la va a entregar, lo va a entregar y está en eso, parado en eso. Sí, y el punto 5, algo que es muy relevante particularmente, hoy los jóvenes desprovistos de prestaciones... depauperados laboralmente. Así es. La punto 5 es que los trabajadores y sus familias puedan ser dueños de sus viviendas. Y esto implica que puedan acceder a créditos para adquirir vivienda propia, Alejandro. Sí, sí. Bueno, por eso es que es más un testamento, Álvaro. Porque sí habla de como de un testamento López Obradorista. El 6... agrega esto que es, muy de gobiernos progresistas, que es el tema del maltrato animal. Es prohibir desde la Constitución el maltrato a los animales. ¿Qué incluye la muerte digna? ¿Qué incluye, por ejemplo, con el tema de los rastros? ¿Qué incluye sobre los animales domésticos? ¿Qué incluye sobre los animales del ganado propiamente? ¿Sobre los toros? ¿Toros? La fiesta brava en general. Ayer volvió a colmarse la Plaza de Toros, claro, pues sí. México, sí. 40,000 personas. Y hoy también, ahorita mismo hay corrida. Sí, pues sí. En la Plaza de Toros, México, después de que... continúa el litigio, pero le dieron autorización para las corridas. Pues sí, porque es que hay gente que lo disfruta, ver sí. cómo asesinan a un animal. Sí. Pues bueno, ese es el tema. El punto 7 es el que se prohíba de plano la siembra de maíz transgénico en México y también el fracking, que es un compromiso que el presidente hizo en su campaña y que... ha tratado de mantener durante todo su gobierno. A pesar de que ha implicado muchos pleitos legales e incluso
pleitos con Estados Unidos, sobre todo pleitos con Estados Unidos. El 8 es igual también parte de una idea progresista que se está extendiendo por el mundo, no en todas partes, pero se está extendiendo como un planteamiento progresista, que es el respetar las zonas con escasez de agua, con presión o estrés hídrico, y solo autorizar concesiones para uso doméstico, no para uso industrial. Que digo, en Estados Unidos, Álvaro, en este momento hay regiones, pueblos enteros que están peleando lo que está peleando Mexicali. Porque obviamente va a ser el problema del futuro, el agua. Son las guerras que vienen. No entre países, entre pueblos incluso. Entonces es algo en lo que tenemos que movilizarnos ya, y es, sí, parte de un pensamiento progresista. El punto 9 es prohibir el comercio de vapeadores y de drogas químicas como el fentanilo y penalizar con severidad el delito de extorsión, así como el delito fiscal ejercido por la delincuencia de cuello blanco mediante el uso de factureras. Todavía eso está en curso. Y bueno, esto lo platicamos hace un rato, parece contradictorio en un mismo punto. Hay que ver cuál es la formulación legislativa. Es correcto. En la formulación legislativa yo creo que va a estar, esta es la explicación política y es clarísima. Sí. Es, digo, las factureras, el Congreso, la Corte se convirtió de repente en defensor de todos estos intereses, de los de los factureros, de los de los evasores fiscales, de los de las grandes corporativos del tabaco y demás que tienen dinero para repartir a esta Suprema Corte y a cualquier Suprema Corte del mundo. Entonces, pues sí, ahí está, es un planteamiento muy político. El 10, no permitir bajo ninguna circunstancia el aumento salarial menor a la inflación, también es un componente muy político. Y va pegado con el 11. Correcto. Que el salario mínimo de maestros, policías, guardias nacionales, médicos y enfermeras no podrá ser menor al que perciben los trabajadores inscritos en el IMSS. Y el 12 es revertir las reformas de pensiones. Todo este tramo es de seguridad social. Todo es sobre la seguridad social. Revertir las pensiones, dice el 12, pensiones aprobadas en los gobiernos de Ernesto Zedillo y la impuesta por Felipe Calderón. Desde el 1 de mayo de 2024 se plantea la creación de este fondo semilla con 64,619 millones de pesos para irlo incrementando, que es el fondo con el que se piensa aportar una parte complementaria a las pensiones, de tal manera que usted se retire con el 100% de la pensión. Es el fondo que está creando el Estado mexicano para eso. El punto 13 es también de carácter social y se trata de garantizar a los mexicanos el derecho a la educación y al trabajo. Y acota, en el caso del trabajo, en el caso de quienes estén estudiando y no tengan empleo, pues el Estado debe contratarlos y pagarles el equivalente a un salario mínimo durante un año. El 14 es lo mismo, pero para los campesinos. El 13 se refiere a jóvenes construyendo el futuro. El 14 se refiere a otro programa que es emblemático de esta administración, que es el de Sembrando Vida. Así es. Todos los campesinos que quieran cultivar sus tierras con árboles frutales y maderables contarán con un jornal seguro, justo y permanente, que coman los que nos dan de comer, plantea el 14. Y el punto 15 tiene que ver con el tema de los trenes. El utilizar toda la vía férrea privatizada por Ernesto Zedillo para que además del servicio de carga, brinden el servicio de transporte. Y un elemento fundamental también en este punto, devolverle a la Comisión Federal de Electricidad su carácter de empresa pública estratégica de la que los despojó el modelo neoliberal. Y se me pasaba algo también en este mismo punto, Alejandro, que se garantizará por parte de empresas públicas o de una empresa pública o de concesiones el servicio de internet gratuito en todo el país. De ser esta reforma aprobada,
el Estado está obligado a garantizar el Internet. Así es. Tal Así cual. Es. Bueno, en el punto número 16, la nueva iniciativa de reforma electoral, esta es importante, habla de la reducción de gastos destinados a campañas y a partidos políticos, plantea la disminución de regidores en gobiernos municipales, también evitar el uso de estructuras electorales voluminosas y la eliminación de las candidaturas plurinominales. La Cámara de Diputados, que ahora tiene 500 señores y señoras ahí, ahora se integrará por 300 señoras y señores, 300 legisladores. Y en el caso del Senado de la República, ahora mismo tiene 128, ahora tendrá 64, es decir, la mitad. Los consejeros y magistrados de los organismos electorales serán electos por voto ciudadano, dice. Y se fortalecerá la democracia participativa, que es algo que en lo que también puso mucho énfasis en este gobierno, con la reducción del 40 al 30% de los participantes en las consultas populares para que puedan ser vinculantes. Y bueno, en el punto 17, el tema que será todavía más polémico que el anterior es que los jueces, magistrados y ministros sean electos por el voto popular. Y la expresión es: porque solo el pueblo puede salvar al pueblo. Y aquí va a estar concentrado, Alejandro, sobre todo en la discusión. Lo mismo que la Guardia Nacional al Ejército, que es el punto que sí ve y que me adelanté. Sí, es el punto 18, que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional con estricto apego, dijo, a los derechos humanos. Y en el punto 19 es darle carácter política de Estado, la austeridad republicana, o sea, ya incorporarlo a la Constitución y volverlo una política de Estado que aplique a todos los órganos del Estado, es decir, incluyendo otros poderes y órganos autónomos y demás. Ah, tal cual. Y una última cosa, Alejandro, bueno, una penúltima cosa más bien, que también será muy polémica, que es la eliminación de los organismos constitucionales autónomos. No todo, porque es organismo constitucional autónomo el INE. Pues no. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tampoco va a desaparecer. Se refiere fundamentalmente a tres. La Junta del Banco de México. Tampoco. Tampoco. No. Se refiere fundamentalmente a tres. Al INAI. Se refiere al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Comisión Nacional de Competencia. Fundamentalmente esos tres, Alejandro. Sí, de acuerdo. Pues los 20 puntos que hoy el presidente mencionó en su mensaje, ya está enviándose al Congreso a través de la Secretaría de Gobernación las iniciativas. Vamos a ver cuántas iniciativas se envían. Pero al respecto, hoy el presidente emitió en la parte final de su mensaje, pues digamos que también lo que representa para él este último jalón contra la mafia del poder, Alejandro, porque son los poderes de facto que están todavía incrustados en el aparato estatal o que sirven a los intereses de los poderes fácticos o que están atrincherados justamente ahí, como en el caso del Poder Judicial de la Federación. Escuchemos cómo lo dijo el presidente esta tarde. La esencia de estas normas y nuevos derechos es reencauzar la vida pública por la senda de la libertad, la justicia y la democracia, como lo demandaron y exigieron con sus luchas nuestros antepasados y sus abnegados dirigentes. Estas propuestas son a todas luces distintas
y contrapuestas a las reformas que se aprobaron durante todo el periodo neoliberal, cuando jamás en los 36 años de ese oscuro periodo se pensó en beneficiar al pueblo, sino fundamentalmente en ajustar el marco legal para facilitar el despojo, la corrupción y la entrega de bienes del pueblo y de la nación a una minoría. Nunca, repito, en los 36 años de dominio oligárquico se reformaron los artículos de la Constitución para procurar la justicia. No hay nada que lo demuestre. Todo lo aprobado por los legisladores en ese largo y nefasto periodo tuvo como distintivo el afán de lucro y el desprecio por las mayorías. Ahora, afortunadamente, estamos viviendo otro momento, un momento estelar en la historia de nuestro país. Y nos juzgaría mal la historia si no actuáramos de manera consecuente con las ideas y los principios que enarbolaron e hicieron valer nuestros antepasados, nuestros héroes, nuestros mártires. Estoy consciente también que el éxito de la transformación en marcha no depende únicamente de las reformas a la Constitución y a las leyes. Hay otras cosas que son también muy importantes, fundamentales. Por ejemplo, el cambio de mentalidad del pueblo, lo cual en buena medida hemos conseguido entre todos y desde abajo, y que conocemos como la revolución de las conciencias, porque de ello depende en mucho evitar cualquier retroceso antipopular en el futuro. Además, como es sabido por muchos, estamos predicando y gobernando con el ejemplo. Ya ha quedado de manifiesto que somos partidarios del humanismo. Sin embargo, sería un error confiarnos y dejar pasar esta oportunidad histórica para hacer todo lo que esté a nuestro alcance con el propósito de afianzar valores, ideales y volver a imprimirle a la Constitución su carácter democrático y sobre todo eminentemente social. Sigamos avanzando, no dejemos de luchar ni un solo día. Pensemos siempre que nuestros esfuerzos y fatigas de la actualidad, fatigas de hoy, significan construir la defensa de lo alcanzado en beneficio de las nuevas generaciones. No perder el tiempo, no caer en el inmovilismo. No olvidemos que si por nuestros errores, desidia o desviaciones, y valiéndose del dinero o la manipulación que llevan a cabo en los medios de manipulación, que no de información, los reaccionarios logran regresar al poder, que sea mucho lo que tengan que echar atrás y que la regresión les resulte muy difícil, ardua, hasta el punto que les sea imposible el cancelar los beneficios que estamos estableciendo en bien del pueblo, y que con esa certeza, sí,
regresan los corruptos, las nuevas generaciones puedan, llegando el momento, recuperar el camino de la justicia, la paz, la democracia y la soberanía. Pero no se malinterprete, no estoy hablando del futuro inmediato. Hasta donde alcanzamos a ver y a oír en la calle, el porvenir vendrá acompañado de la justicia. Mi reflexión va más allá de los próximos años, porque nada en política es eterno, y en la democracia se gana o se pierde, y el pueblo es el que manda, y si se equivoca, vuelve a mandar. En síntesis, mi propuesta es que nuestra generación honre el legado del constituyente de 1917. De él recibimos una Carta Magna que, a pesar de las graves adulteraciones que sufrió durante el neoliberalismo, nos ha resultado fundamental para recuperar el país, limpiar la podredumbre de las instituciones y reorientar al Estado para ponerlo al servicio del pueblo. Gracias a nuestra Constitución de 1917, hemos podido emprender esta hazaña nacional en forma pacífica y democrática. Y ahora es justo y necesario, como nuestra aportación a la historia y a las nuevas generaciones, que le devolvamos a la Constitución del 17 toda su dignidad, su humanismo y su grandeza. Que viva la Constitución de 1824. Que viva la Constitución de 1857. ¡Viva! Que viva la Constitución de 1917. ¡Viva! Viva la transformación. Viva, ¡viva México! Viva, viva México. Viva, viva México. ¡Viva! Ese fue el mensaje final, la parte final del mensaje del presidente López Obrador en un día, pues sí, histórico, porque este conjunto de iniciativas marcan ya la etapa final del gobierno. Por cierto, ya hace unos momentos se entregaron las iniciativas en la Cámara de Diputados por parte de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Escuchemos qué fue lo que dijo la secretaria de Gobernación en esta ceremonia en la Cámara de Diputados. Constitucionales, dos legales, para que pueda ser discutida, analizada, primero en esta Cámara de Origen, en la Cámara de Diputados, y idealmente después en el Senado de la República. Consideramos que son iniciativas que reivindican los derechos de la población, del. Es un acto protocolario. Así es. Habrá que entrarle en su momento al análisis, a la revisión minuciosa de las iniciativas. Por cierto, Alejandro, andabas, no nos habíamos olvidado de Xóchitl Gálvez, ¿eh? No, porque hay actividad y sigue la actividad. Porque es una gira de 6 días, como le informamos la semana pasada. Comenzó el miércoles, el jueves, realmente el viernes. Y hoy estuvo ya en Washington, mañana todavía, y el miércoles regresa a México. Fíjate, justo hoy estuvo en el Wilson Center, Alejandro, esta señora. Sí, estuvo en el Wilson Center, Álvaro. Durante el fin de semana
Hoy en la mañana mismo estuvo en distintas organizaciones, estuvo visitando medios y habló en uno de los momentos, Álvaro, sobre la... dijo él que en el mejor de los casos AMLO era o básicamente un inútil con el crimen organizado. En otras palabras, que son iguales de feas que decir inútil al presidente, pero que en el peor de los casos utilizaba el crimen organizado para consolidar su poder. Eso es lo que dijo allá. Por cierto, aprovecho, abro un paréntesis para decirles a ustedes que justo estuvimos analizando este viernes a las 10 de la noche en Radicales. Por si usted no lo ha visto, ya somos casi 75 mil suscritos en Estudio B. Por si no se ha suscrito, suscríbase en Estudio B. Estuvimos en Radicales hablando sobre la acusación de la DEA contra el presidente, sobre periodismo, sobre también narco, sobre poder, en fin, sobre todo eso. Y sobre esto, la visita también de Xóchitl Gálvez a Estados Unidos. Correcto, Alejandro. Así es. De hecho, les queremos invitar a usted que no se ha suscrito a Estudio B, o si no ha visto este capítulo de Radicales sobre la DEA y de Andrés Manuel López Obrador, que lo haga en Estudio B, que es el otro canal de Sin Embargo al Aire. No solamente se vea este capítulo, que es muy, muy a fondo, sino también suscríbase para seguir creciendo este canal Estudio B en Sin Embargo. Así es. Bueno, y ya de regreso a lo de Xóchitl Gálvez, dice ella que dice: en el mejor de los casos, el presidente López Obrador es incompetente y débil ante el crimen organizado. Dice, y en el peor, lo usa para consolidar su poder. Así lo dice en esta audiencia colmada de aplausos en el Wilson Center allá en Washington. Es parte de su gira en Estados Unidos, pero pues ha aprovechado para acusar al presidente López Obrador, a veces no directamente, sino sugerirlo, de sus supuestos vínculos, porque es un discurso que pega mucho en ciertos sectores. Es, Álvaro, que en eso están, Alejandro. En eso, sí. Y a eso fue también Xóchitl Gálvez a Estados Unidos. Escuchémosla. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha acelerado y agravado este proceso a niveles sin precedentes. Destruyó las instituciones civiles de seguridad y abandonó a las policías locales, sin que la Guardia Nacional, creada por su gobierno, dé resultados. Ha vulnerado la esencia de las Fuerzas Armadas, asignándoles tareas que los distraen de su función de seguridad nacional. Más que una estrategia de seguridad, hubo una negligencia criminal, aplicando su eslogan de campaña: abrazos, no balazos. Los abrazos han sido para los delincuentes y los balazos para los ciudadanos. De facto, el gobierno mexicano dejó de pelear por la seguridad de la gente. En el mejor de los casos, López Obrador es débil e incompetente ante el crimen. En el peor, lo aprovecha para consolidar su poder. Por eso, ha debilitado a las autoridades electorales y ha atacado una y otra vez al Poder Judicial. Para Estados Unidos, la relación con México se ha limitado a dos temas: migración y tráfico de fentanilo. Una agenda tan limitada es un enorme déficit de imaginación y de ambición. Recordando la memoria del gran académico Robert Pastor, debo decir que nuestra relación es mucho más diversa, rica y positiva. El potencial es enorme. Sin embargo, tengo que decirles con toda claridad, la continuidad de Morena en el poder es garantía de que ni la migración, ni el fentanilo, ningún otro problema bilateral encontrarán solución de largo plazo.
Solucionar los problemas de migración y fentanilo requiere tres cosas que el actual gobierno de México no tiene: visión de Estado, capacidad institucional y... Mira, hoy le aplaudieron mucho y cómo no. ¿Ustedes se fijaron en la señora que estaba ahí? Sí, la... ¿Quién es? Te voy a decir quién es, Alejandro. Negro, es la señora Diana o Dayana. Dayana Villers Negroponte. Así es. Ella es la moderadora en el Centro Wilson allá en Washington. Y le aplaudieron hoy mucho. Es esposa del ex embajador de Estados Unidos en México, con Carlos Salinas, John Dimitri Negroponte. ¿Y quién es ese señor, además de haber sido embajador de Estados Unidos en México? Bueno, es el... Este señor es el director emérito del Centro de las Américas, donde el viernes estuvo Xóchitl Gálvez cuando salió por la puerta de atrás. Y un dato más, una remembranza más sobre John Dimitri Negroponte. Fue subsecretario de Estado de Estados Unidos. Y es un personaje que tiene que ver con lo que hablábamos hace rato, los gorilatos latinoamericanos. De manera particular, cómo participó en el injerencismo estadounidense en Honduras, en Nicaragua. Bueno, Nicaragua con el escándalo de los Cirás, es lo de los contras, Alejandro. Álvaro, está metido en los mayores cochineros de América Latina de los 70s, de los 80s, incluso en los 90s, Álvaro, de escándalos de narcotráfico. O sea, Negroponte, no se nos olvide, junto con Kissinger, son los operadores, los creadores de la Operación Cóndor, que es básicamente un operativo de ultraderecha para reprimir gobiernos y opositores y reprimir a medio mundo por toda América Latina. O sea, estamos hablando de un personaje, yo no sabía, fíjate que yo pensé que yo no sabía que esta mujer, porque sí era Negroponte, yo dije, ¿a poco tanta casualidad? Claro. Es la esposa de John Dimitri Negroponte. ¡Carajo! O sea, estamos hablando de un personaje que, a ver, ¿quién podría ser? ¿Quién podría ser? Digamos que en la mitología habría un personaje que sería Lex. En la mitología de DC Comics, creo que es DC Comics, o de Marvel, DC Comics, sería Lex Luthor. O sea, el mal personificado. O sea, Negroponte es como... ¿Quién será? Es un criminal. Es un criminal de guerra. Nada más que nunca juzgado y venerado en Estados Unidos porque, obvio, aplastó gobiernos de izquierda por todo el continente. Desde Vietnam, Alejandro, sí, con Kissinger. Vietnam, claro, o sea, con Kissinger. Esta señora es la esposa de este sujeto, John Dimitri Negroponte. Un embajador en la época de Carlos Salinas. Llegó a finales de los 80 con Carlos Salinas. Entonces... Tienes toda la razón. Es la esposa. Esa es la esposa. Sí, sí, sí. Vivieron un tiempo en Honduras. Inclusive adoptaron niños hondureños. Pero esta señora... Mal les valía. Pues, si provocaron una guerra que dejó miles y miles, espero que hayan adoptado miles de niños, porque dejaron huérfanos a miles y miles de niños con políticas de represión. Pero ese es el tipo de lugares a los que les encanta ir, a la derecha. Carajo, Álvaro. De ese tipo, a eso les... ¿Y a qué van? Pues a solicitar auxilio, a que intervenga Estados Unidos en México. Mira, ahorita está concluyendo, ¿qué hora serán allá en Washington? Pero... Hoy estuvo también Xóchitl Gálvez en la Universidad Georgetown de Washington, de 5 a las 7. Ya no fue posible ver la transmisión en YouTube porque dijeron que hasta la próxima semana van a subir. Pero a ese tipo de lugares les gusta ir
a Estados Unidos, a que la derecha las escuche y entonces intervenga. El odio del que se quejó el sábado Xóchitl Gálvez, porque dijo que era los mexicanos que protestaron allá están llenos de odio. Pero uno ve al personaje Rafael Elías, al que le hablamos hace rato. Es una maravilla. A ver, Diana Villiers, Negroponte. Es una maravilla. Bueno, tiene estudios, Álvaro, en la Universidad Iberoamericana. Aquí en México. En la Iberoamericana, en la Ibero, en México. Tiene estudios en PhD. PhD, pues yo creo que es su maestría, pues, aquí en estudios latinoamericanos, en Georgetown. Tiene también su tesis doctoral. Es hermosa porque dice que es la base. Es la base de su primer libro, Álvaro, de la esposa de John Dimitri Negroponte. O sea, Negroponte, junto con Kissinger y todos ellos, pues son los autores de desapariciones, asesinatos, son los que le dieron la base a Pinochet, le enseñaron a Pinochet cómo se afilan los dientes de vampiro. O sea, se trata de los malos de Malolandia, digamos, de donde aprenden personajes como Pinochet, Negroponte y Kissinger, ¿no? Sí. Pinochet aprende de Negroponte y Kissinger a ser malo. Imagínense ustedes de qué tamaño es este. Bueno, ya ves, se meten a Centroamérica, provocan un desastre, matanzas, por todos los países. Fíjate nada más. El libro que le da su, más bien, la tesis con la que escribe su doctorado. Que le permite publicar su primer libro, se llama Buscando la Paz en El Salvador. la lucha por la reestructuración de una nación y el fin de la Guerra Fría. O sea, de plano uno hace las guerras y la otra escribe los libros sobre cómo pacificar El Salvador. Sometido ahora mismo, por cierto, no lo hemos hablado porque el fin de semana se reeligió Bukele, aun cuando la Constitución se lo prohibía, se reelige Bukele con una sola premisa, tratar de pacificar, porque él ofrece pacificar a un país, El Salvador, que está básicamente sometido a una guerra intestina de pandillas provocada por la profunda miseria, la desigualdad que manda a los jóvenes a las pandillas. Y el personaje tiene casi 100,000 personas en la cárcel ya, jóvenes todos, la mayoría jóvenes, porque traen tatuajes a la cárcel, porque son sospechosos a la cárcel. El 98% de los presos en El Salvador no tienen sentencia, 98% de los presos. No crea que aquí estamos iguales, pues tenemos un poder judicial como usted lo conoce, que tenemos altísimo número de presos que no tienen sentencia. Pero me regreso al tema de la persona con la que está sentada Xóchitl Gálvez, que es Diana Villiers Negroponte, que es la esposa de John Dimitri Negroponte, que es maravilloso lo que... porque es... Tiene ella, además, otros estudios. O sea, ella está clavada, fíjate nada más, Master Negotiator, James Baker y su rol en la Guerra Fría. O sea, cualquiera diría, si no supieras quién es John Dimitri Negroponte, su esposo, que esta es una libertadora de las Américas. Sí, claro. ¿No? No. La abnegación, el sacrificio. Claro, por eso le lleva. Y ve cuando está hablando Xóchitl, le hace. La esposa de John Dimitri Negroponte le hace. No puede ser, pues, como diciendo.
¡Qué bárbaros! ¡Qué malo es, qué es AMLO! ¡Es AMLO! ¡Qué malo es AMLO! Sí, el esposo involucrado en matanzas, ¿no? El marido involucrado en el peor periodo de represión de América Latina. En el peor periodo, Álvaro. Claro. En el peor periodo. Los 70, los 80 son. De masacres. Es sangre, corredero de sangre en América Latina, sí. Incluyendo en México, ¿eh? Sí, claro. Con esos señores de la derecha en el PRI, porque la derecha no solamente es el PAN, la derecha en el PRI, en los 60, claro, en los 70. Claro, claro. En los 80. Y hasta la fecha. Todos esos matones de la Guerra Sucia en México, pues hechura de los gringos. Por cierto. Perdón, Álvaro, estoy maravillado con tu personaje, con Diana Negroponte. Fíjate, ahorita me está diciendo Patricia Escamilla, que es una experta en seguridad nacional, que cuando Diana estudió en la Ibero, pues su marido era embajador en México, John Dimitrio Negroponte, dice, y me da otro dato que compartimos al auditorio. Cuando Salinas de Gortari y Bush firman el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Negroponte dice, ahora sí, México apoyará a Estados Unidos en temas geopolíticos y otros. Claro, claro. Es importante no perder la memoria. Bueno, la señora rubia que se ve ahí, ¿estudió en México? Pues sí. Cuando su marido era embajador, un embajador, un operador de la muerte. Mira, a ver, Alba, pon el video otra vez donde está hablando, donde está, porque la veo a ella tan preocupada. ¿Tú crees que en Washington, en México, en el Wilson Center, va a estar preocupada? Qué preocupada está, qué bárbara. Híjole, de verdad, hasta yo me preocupo nomás de verle la cara a ella, de lo que está pasando en México. Pues sí. O sea, su marido organizaba matanzas. Matanzas, escuadrones, sí, de la muerte dentro así de los países. Literalmente. Armaba. O sea. Fíjate nada más porque, bueno, pues de pronto hace tantos años. Tengo un libro de un híjole. Luego traeré cosas de Centroamérica de los 80. Pues estábamos jovencillos. Pero hay que recordar las 80 en América Central, para no hablar del Cono Sur. Híjole. Oye, Álvaro, a ver, estoy recordando porque. Estoy recordando porque en algún momento se le declara en México persona non grata. A Negroponte. Estoy tratando. Mira, acabo de encontrarme la crónica parlamentaria. Híjole, ustedes que son bien buenos allá, los que nos ven, nos escuchan, nos siguen, a ver si localizan, nos quedan 4 minutitos porque hay un momento en el que, o sea, el Congreso, dice Armando Ibarra. El Congreso de la Unión de México declara, a ver, Negroponte, el esposo de la señora con la que se reunió Xóchitl Gálvez. Yo no recuerdo eso, Alejandro, pero. Sí, señor. Pero estoy buscando y en este. Y que fue. Pregunte, non. México. Bueno, a lo mejor a ver si alguien por ahí se lo localiza, porque y en todo caso, nos comprometemos a verificar bien la información, porque sí es un personaje que. Yo no sé si tenga la influencia de hace tantos años, acaba de morirse Kissinger, pero, bueno, influencia en los lugares, en los organismos a los que asistió Xóchitl Gálvez, sí tiene. Bueno, el viernes y hoy, mira, esta es la señora Diana de Negroponte, pero. Es la que movía la cabeza asombrada. Por lo que está pasando en México, Álvaro. ¡Qué barbaridad! Mañana, Alejandro, por cierto, mañana Xóchitl Gálvez tiene un desayuno en la Cámara de Comercio de Estados Unidos y después
se reunirá con funcionarios del gobierno de Joe Biden en el Departamento de Estado, también con miembros del Congreso estadounidense, y cerrará con broche de oro su visita a Washington. Con Luis Almagro, secretario general de la OEA. Me gusta mucho. Bueno, ¿con quiénes se va a reunir Xóchitl Gálvez en la Secretaría de Estado? Bueno, con las agencias. ¿Qué agencias? Le voy a dar una. La Agencia para la Cooperación Internacional, la USAID. ¿Y eso qué es? Pues es la agencia mediante la cual el gobierno de Estados Unidos financia, por ejemplo, al organismo Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, de Claudio X. González. Millonarias cantidades anuales para, por ejemplo, oponerse a la construcción de obras del gobierno del presidente López Obrador. Dos, ¿a quién más financia? En muchos, la USAID, es decir, el gobierno de Estados Unidos. Financia también al Instituto Mexicano para la Competitividad. ¿Y ese qué es? Bueno, es un organismo creado por el Consejo Mexicano de Negocios de Claudio X. González Laporte y que dirigió Juan Pardinas. ¿Y quién es Juan Pardinas? Pues es el acompañante personal de Xóchitl Gálvez a esta gira por Estados Unidos. Y fue el director del periódico Reforma de 2019 al año pasado. Entonces, para que vea que no hay nada de hechos fortuitos en esta visita de Xóchitl Gálvez encabezando una delegación de la derecha a Estados Unidos. ¡Qué maravilla! ¡Qué barbaridad! Bueno, señor Delgado, pues vámonos porque... Ya, ahora sí fueron... Por cierto, mañana escribo mi columna Historia de lo Inmediato, justamente sobre esta delegación de mexicanos de derecha al gobierno, a Estados Unidos, para, pues, ¿qué? Informar de la situación tan grave que está viviendo en México. Pues estoy muy preocupado. No suben las encuestas. Bueno, muchísimas gracias el día de hoy. No se vayan sin darnos like. Se quedan con like. Pedro Mellado, acuérdense. Y se quedan con Pedro Mellado. Denos like, por favor. Y suscríbase a Estudio B de Sin Embargo. Gracias hoy. ¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este espacio con información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Hay muchos detalles que es importante analizar, hay puntos que es importante ver con detalle, sobre todo en el asunto de las coaliciones, de las alianzas que se están haciendo rumbo a los comicios del mes de junio. Con respecto a la Alianza Fuerza y Corazón por México, PAN, PRI y PRD suman muchas de sus fragilidades porque en realidad no llegan con la expectativa real de poder hacer un papel que sea por lo menos interesante o decoroso en los comicios del próximo mes de junio. Solo el PAN mantiene un nivel cercano al respaldo electoral que recibió en los comicios del 2021, aunque con una peligrosa tendencia a la baja. En tanto que el PRI y el PRD experimentan una declinación en el respaldo de sus seguidores, lo que aumenta la fragilidad de la coalición opositora Fuerza y Corazón por México rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024, donde podría ser arrollada por Morena y sus aliados, pues en particular el partido que encabeza la coalición gubernamental ha incrementado sensiblemente su porcentaje de aportación
de aceptación con respecto al 2021. Es decir, mientras PRI, PAN y PRD muestran un claro declive en la preferencia de los ciudadanos, el Partido Morena, con respecto a los porcentajes que obtuvo en el 2021, prácticamente ha crecido de manera sistemática y desmesurada. Pues PAN, PRI y PRD sumarán sus fragilidades en la coalición Fuerza y Corazón por México para competir con candidatos comunes a diputaciones federales en por lo menos 294 distritos electorales del país. Usted sabe que en México hay 300 distritos electorales. Pues bien, por lo menos en 294 van a ir juntos con propuestas indistintas de cada uno de los tres partidos en cada uno de estos 294 distritos y tratarán de sumar juntos senadores de mayoría relativa porque competirán como coalición en 30 de las 32 entidades del país. Es decir, este agrupamiento que se da en la coalición opositora es el mejor signo que muestra que se necesitan urgentemente unos a otros para aspirar a algunos triunfos en la próxima contienda electoral. Y vamos a ver qué es lo que sucede, porque el convenio de la coalición Fuerza y Corazón por México, formada por PAN, PRI y PRD, fue aprobado el viernes 15 de diciembre del 2023. En esa fecha, el Instituto Nacional Electoral les dijo: apruebo esta coalición y adelante con lo que piensen hacer en los comicios. El dictamen, donde se aprueba la coalición Fuerza y Corazón por México, señala en su punto primero que procede el registro del convenio de la coalición parcial denominada Fuerza y Corazón por México para postular candidatos a la presidencia de los Estados Unidos Mexicanos. 60 fórmulas de candidatos a senadurías por el principio de mayoría relativa, es decir, van juntos en 30 de las 32 entidades federativas y 253 fórmulas de candidatos a diputaciones por el principio de mayoría relativa. De acuerdo con el convenio, las únicas entidades en las que no irán juntos para competir por el Senado de la República serán los estados de Oaxaca y de Tlaxcala. Pero aquí dice el convenio original que acordaron postular candidatos comunes en 253 fórmulas de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa. Y bueno, nada más la gráfica número 3 y la 4 son ilustrativas para que usted se dé una idea de cómo se reparten las candidaturas comunes al Senado de la República. Algunos ejemplos así saltaditos. Por ejemplo, en Aguascalientes, que es un estado donde el PAN es muy fuerte, los dos candidatos, tanto el candidato de la primera como de la segunda fórmula en Aguascalientes, los va a proponer el Partido Acción Nacional, que es el partido que gobierna ese estado y que tiene más fuerza allí. Sin embargo, por ejemplo, en Baja California, el PAN va a proponer el candidato de primera fórmula para el Senado y el candidato de la segunda fórmula para el Senado en Baja California será un candidato que proponga el Partido Revolucionario Institucional. Por ejemplo, en la Ciudad de México el PRI propondrá al candidato de primera fórmula para el Senado y el PRD propondrá el candidato de la segunda fórmula para el Senado. Usted sabe que en cada estado de la República los partidos políticos o las coaliciones, como en este caso, hacen la propuesta de primera fórmula y segunda fórmula. El partido que gana por mayoría en la entidad federativa correspondiente se lleva las dos senadurías de mayoría y entran el senador de primera fórmula y el de segunda fórmula. Pero recuerde usted que el partido que queda en segundo lugar tiene derecho a un senador de primera minoría. Entonces, el senador de primera minoría, el candidato de primera minoría que haya sido registrado como primera fórmula es el que llega al Senado. El de segunda fórmula ya no alcanza. Por eso se registra uno con la etiqueta de primera fórmula y otro con la etiqueta de segunda fórmula, porque para las senadurías de primera minoría entra al Senado el candidato que se ha registrado como primera fórmula. Luego, por ejemplo, en el Estado de México, el candidato de primera fórmula en esta coalición PAN-PRI-PRD lo propondría el PAN y el candidato de segunda fórmula lo propondría el PRI.
Y así nos podemos ir, por ejemplo, como lo vemos en la diapositiva número 4, hay estados como, por ejemplo, el estado de Guerrero. Bueno, vamos a ver un estado donde el PRI, en Morelos, por ejemplo, en Morelos el PRI va a proponer el senador de primera fórmula y el PRD el senador de segunda fórmula. Es decir, en Morelos no va ningún candidato del PAN al Senado de la República. Y así podemos ver también, por ejemplo, en el caso del estado de Tlaxcala, donde el PRI propondrá al candidato al Senado de primera fórmula y el candidato de segunda fórmula al Senado será propuesto por el PRD. Estas dos láminas nada más para ilustrarle a usted cómo se repartirían las candidaturas en estas 30 fórmulas de primera y segunda fórmula, estas candidaturas de primera y segunda fórmula en 30 estados de la República donde PRI, PAN y PRD van a competir juntos. Pero hubo una modificación del convenio de la coalición Fuerza y Corazón por México que se aprobó el 15 de diciembre. Este miércoles 24 de enero del 2024, es decir, ya en el transcurso del mes pasado, el coordinador de los diputados federales del PRI, Rubén Moreira Valdés, anunció que la coalición Fuerza y Corazón por México había acordado ampliar su lista de candidatos comunes a 294 de los 300 distritos de mayoría relativa en el país, y solo quedarían fuera de la coalición 6 distritos electorales federales del estado de Guanajuato, que estarían seguros que los ganaría el PAN yendo el PAN solo a esa contienda de diputados federales. Y ustedes ven la forma como se repartieron las candidaturas. En 114 distritos, el candidato a diputado federal será propuesto por el PAN. En 112 distritos, los candidatos serán propuestos por el PRI. Y en 68 distritos, los candidatos serán propuestos por el PRD. Esa sería la distribución de las 294 candidaturas comunes con las que va a competir la coalición Fuerza y Corazón por México. Y como un dato ilustrativo, vea usted en la diapositiva número 6 lo siguiente. En la contienda del 2021, la coalición entonces llamada Va por México postuló 220 candidatos comunes. En 2024 serán 74 candidaturas comunes más, es decir, 294 en total. Perdón. El convenio original de la coalición, ahora llamada Fuerza y Corazón por México, consideraba en diciembre del 2023 llevar candidatos comunes de PAN, PRI y PRD en 253 distritos electorales. Pero nada más como un dato ilustrativo. Decía Moreira, el Rubén Moreira Valdés decía que ampliaron la coalición de 253 a 294 candidatos comunes porque vieron en los comicios del 2021 que les había ido muy bien. Sin embargo, si ustedes revisan la tabla que les estoy presentando, que son los diputados de mayoría que ganaron los partidos de manera individual y las coaliciones de partidos, por ejemplo, la coalición de Morena, PT, Partido Verde, ganó como coalición 121 distritos electorales de mayoría, y la coalición de PAN, PRI, PRD ganó 63 distritos electorales de mayoría. Es decir, yendo juntos los tres partidos en el 2021, ganaron 63 diputaciones de mayoría, lo que representó un porcentaje de efectividad del 28.63%. Ese dato, que es un dato duro y muy específico, pues no es el mejor augurio para la coalición, que ahora va a ir en 294 de 300 distritos electorales con candidatos comunes. Y luego, para que usted tenga una idea de cómo se repartieron los diputados en la anterior elección, en la del domingo 6 de junio del 2021, vea usted, por ejemplo, el PAN logró 74 diputados de mayoría relativa y 41 de representación proporcional para un total de 115. Pero Morena en lo particular, ganó 120 diputados de mayoría, es decir, Morena ganó en 120 distritos electorales y tuvo 76 diputados de representación proporcional. Si usted ve los números, por ejemplo, de PRI, PAN y PRD y los compara con los números de Morena, del Partido Verde y del Partido de Trabajo, se va a dar cuenta que hay una diferencia muy importante, porque la potencia que trae Morena, tanto en la consecución de diputados de representación proporcional como en diputados de mayoría, pues supera por mucho a PAN, PRI y PRD juntos.
Y nos vamos a la diapositiva número 8, porque el 23 de agosto del 2021, el Consejo General del INE declaró la validez de la elección de diputados de representación proporcional. Lo que yo quiero hacerle notar en esta tabla que está en pantalla es lo siguiente. Ahí podemos ver las 5 regiones en las que se reparten 40 diputados plurinominales en cada una de ellas. Y podemos ver cuántos diputados sacó cada partido en el 2021. Y ahí podemos ver con toda claridad en qué circunscripciones o regiones electorales es más fuerte cada partido, o fue más fuerte cada partido en el 21. Ustedes notarán que la segunda circunscripción es la región en donde el PAN logró más diputados de representación proporcional. Nada más que a diferencia del 2021, en la contienda del 2024, en esta segunda circunscripción, donde el PAN sacó 13 diputados de representación proporcional, ahora en esta circunscripción nada más va a estar Aguascalientes y Guanajuato, y Querétaro, que le daba potencia al PAN en esta segunda región, fue movido por el Instituto Nacional Electoral a la quinta región electoral, a la quinta circunscripción. Luego, si ustedes ven también la quinta circunscripción, la columna donde dice quinta, van a ver que después de Morena, el partido que saca más diputados pluris es el PRI. Bueno, en el 2001, recuerde usted, el PRI todavía gobernaba el Estado de México, pero el PRI perdió el Estado de México en el 2023. Por lo tanto, esos 11 diputados plurinominales que el PRI logró en la elección del 21, difícilmente los logrará en la elección del 24, porque ya no tiene el gobierno del Estado de México, que es el gobierno más potente en la quinta circunscripción. Y así podemos ir revisando región por región y podemos ir viendo que las circunstancias para la coalición de PRI-PAN-PRD no van a ser nada favorables en la contienda que viene en el 2024. Y luego en la diapositiva número 9 vemos otro dato que es muy importante tomar en cuenta. ¿Cuáles son los 10 estados de la República que dan más diputados federales de mayoría relativa? Es decir, los que tienen más distritos. Y vea usted las cuentas. Los estados que dan más diputados son el Estado de México con 40, la Ciudad de México con 22, Jalisco con 20, y así va disminuyendo hasta Oaxaca, que da 10 diputados de mayoría relativa. Pero tome en cuenta usted el siguiente dato. En esta contienda que viene, se juega el estado de Jalisco, la gubernatura de Jalisco, y no parece ser una encomienda fácil para Movimiento Ciudadano mantener la gubernatura o repetir en el gobierno de Jalisco. Usted sabe, por ejemplo, que en Nuevo León el gobernador trae un montón de broncas con la oposición de PAN y PRI, y la elección no va a ser cómoda ni fácil para Movimiento Ciudadano en Nuevo León. Entonces, y luego, por ejemplo, Guanajuato es el único estado de los 10 que dan más distritos que está en poder del PAN. Si usted analiza que de estos 10 estados más poderosos por el número de distritos electorales, 7 de 10 lo tiene Morena, pues ya se pueden ir haciendo las cuentas de cómo podrían resultar las cosas en la próxima elección. Bueno, vamos a otro punto, la diapositiva número 10. ¿Qué dice la diapositiva número 10? Nos dice exactamente cuál fue el porcentaje de votos y los votos que lograron los partidos políticos en el 2021, pero de manera individual. Ahí ve usted, por ejemplo, que el PAN en el 2021, en la elección de diputados, logró el 18.24%. El PRI logró el 17.73% y el PRD 3.64%. El Partido Verde, que es aliado de Morena, logró 5.43% y el PT 3.24%. Pero si vamos a la diapositiva número 11, vemos que Movimiento Ciudadano logró 3.449.000 votos para el 7.01%, pero Morena, solito Morena como partido, logró el 34.09% de la votación. ¿Por qué es importante ver estos datos? Por una cuestión muy importante, por lo siguiente. Vea usted cuáles son las proyecciones que hay con respecto a las votaciones que podrían lograr PAN, PRI y PRD. Estamos hablando de que PAN logró hace en el 2021 18.24, el PRI logró 17 y el PRD arribita de 3. Pero
vea las proyecciones, como le decíamos en la diapositiva número 12. En esta diapositiva número 12 tenemos un dato publicado el miércoles 3 de enero de una encuesta que hizo Covarrubias y Asociados para el Heraldo de México. Y vea usted el porcentaje que trae el PAN, de 18% en el 2021, aquí está registrando apenas 12%. El PRI, que registró 17% en el 2021, aquí trae 8%, y el PRD apenas un escaso 3%. Bueno, si vemos, por ejemplo, la siguiente diapositiva de la encuesta del Financiero del jueves 4 de enero, vemos, por ejemplo, que el PAN tiene ahí como partido el 19%, digamos casi lo mismo que en los comicios del 2021, pero el PRI de 17% baja a 10% y el PRD de 3% y fracción baja apenas a 2%. Luego, si vemos la encuesta de Encol en la diapositiva 14, vemos, por ejemplo, que si las elecciones para elegir presidente o presidente de la República fueran el día de hoy, ¿por cuál partido votaría? Vemos ahí, por ejemplo, que en la preferencia efectiva, Morena trae 57%, el PRI trae 18%, más o menos lo mismo que en el 2021, pero el PRI baja de 17% a 13%, y el PRD otra vez aparece apenas con 2%. Si el PRD sacara esa votación de 2% en los comicios del próximo junio, perdería su registro en el país como partido político. Luego, esta lámina, la número 15, también es ilustrativa. Cuando le pregunta Encol en esta encuesta publicada el lunes 29 de enero del 2024 a la gente por qué partido nunca votaría, vea usted nada más el rechazo que trae el PRI. El rechazo efectivo, 53%. El PAN trae un rechazo del 20% y Morena apenas un rechazo del 10%. Es decir, el rechazo para Morena es la mitad del rechazo al PAN, y el rechazo al PRI es casi cinco veces, un poquito más de cinco veces el rechazo a Morena. Y luego, si vemos la diapositiva 16 de Mendoza Blanco y Asociados, vemos, por ejemplo, que el PAN saca 18.3, más o menos lo mismo que en el 2021, pero el PRI está en 10.7, 7 puntos menos que en el 2021, y el PRD apenas está arañando 2.7%, es decir, por debajo del mínimo de 3% que necesita para conservar el registro. Y ya nada más para cerrar, las opiniones negativas que presenta Mendoza Blanco y Asociados en la diapositiva 17. El PAN trae un 47% de opiniones negativas, 47% de opiniones negativas tiene el PAN, pero el PRI tiene un 58% de opiniones negativas, Movimiento Ciudadano de 25%, y aunque haya quien no lo crea, las opiniones negativas contra Morena son de apenas el 15%. Todos estos datos que le he compartido nos hacen llegar a una conclusión. No están ni PRI, ni PAN, ni PRD, ni en las mismas condiciones del 2021 como para aspirar a sacar una mejor votación y vencer a Morena y sus aliados, y probablemente hasta esté en riesgo de perder su registro el PRD. Por eso les decía al principio que Fuerza y Corazón por México es la suma de las fragilidades de PAN, PRI y PRD. Gracias por estar con nosotros en Puntos y Comas. Mañana por aquí nos encontraremos. Amigos de Sin Embargo, muy buenas noches. Queremos invitarlos para que hoy nos acompañen a 9 al cierre. Le tenemos mucha información. Y bueno, pues vamos a estar hablando mucho de la presentación de las iniciativas de este amplio paquete de propuestas de reformas a la Constitución. Muchas de ellas podrían no pasar, si no es que todas, debido a que, bueno, pues ustedes saben que Morena no tiene la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, pero bueno, pues vamos a estar platicando de qué se tratan estas iniciativas, también las reacciones tanto de los gobernadores de la Cuarta Transformación y también de la oposición, que por cierto, de la oposición, pues la aspirante Xochitl Gálvez sigue en su gira por Estados Unidos.
¿Qué ha pasado? Bueno, pues acompáñenos hoy a las 9 de la noche. Obviamente también le tenemos mucha información, lamentablemente información relacionada en materia de seguridad generada desde los estados de la República y muchas notas que vamos a compartir con ustedes. Así que los invitamos hoy a las 9 de la noche aquí en Sin Embargo al Aire en 9 al Cierre.